Barack Hussein Obama, I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute. Faithfully the president, cumplir fielmente la función de presidente de Estados Unidos, will to the best of my ability, and will to the best of my ability, y dar lo mejor de mí, protect and defend the Constitution of the United States, para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude. Congratulations, Mr. President. En punto del mediodía del martes 20 de enero del 2009, Barack Hussein Obama se convirtió en el presidente número 44 de los Estados Unidos. Ante casi 2 millones de personas que siguieron la ceremonia en vivo, el primer mandatario afroamericano prestó juramento sobre la misma Biblia que utilizó Abraham Lincoln. Se cumplía así el sueño de Martin Luther King y de muchos que nunca creyeron que verían con sus propios ojos la investidura de un presidente afroamericano. El llamado del mandatario a sus compatriotas fue a reconstruir el país y recordó que quienes votaron por él eligieron la esperanza y no el miedo. Tras su solemne promesa, ofreció un patriótico discurso de inauguración que duró 20 minutos. Su tono y contenido fue el mismo que había repetido durante su campaña. Pidió el inicio de una era de responsabilidad, en la que todos los estadounidenses trabajaran codo a codo para superar un periodo crítico. Rindió homenaje a los antepasados que lucharon por la libertad del país y subrayó que Estados Unidos era un país de luchadores y que su grandeza no era una concesión, que se había ganado a pulso. Desafiando el frío invernal que en la madrugada había llegado a menos de 10 grados, cientos de miles de personas llegaron desde temprano a los alrededores del Capitolio para asistir a la ceremonia de investidura o al menos para ver pasar a la comitiva de Obama. Millones más a lo largo y ancho del mundo siguieron la emotiva histórica ceremonia de investidura. Los tiempos en los que resistíamos al cambio, en los que protegíamos intereses estrechos y rechazábamos las decisiones desagradables, ese tiempo ha terminado, dijo el nuevo presidente. Y reconoció, el mundo ha cambiado y debemos cambiar con él. Aretha Franklin, la reina del soul, cantó ante la emocionada multitud My Country, Tears of Thee, un himno de los Estados Unidos. La llegada de Obama, hijo de un estudiante estadounidense y de un inmigrante keniano a la presidencia de los Estados Unidos, generó altas expectativas y explosiones de entusiasmo en todo el planeta. Sepan que Estados Unidos es un amigo para cada país y para cada hombre, cada mujer y cada niño que busquen un futuro de paz y de dignidad. Y que estamos dispuestos a situarnos nuevamente a la cabeza, dijo entonces el joven presidente de 47 años. En Kenia, patria de origen de Obama por el lado paterno, las calles se vistieron de fiesta y hasta en Irak, descendientes de africanos del puerto de Basora distribuían pasteles y bombones para festejar. El legado del hombre que heredó la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30 fue un seguro de salud para todos, la recuperación económica, el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales, un nuevo estatus para los cubanos y el trabajo en cambio climático.
pero quedaron pendientes en grandes temas, como migración. Nunca hubo tantas deportaciones como en su presidencia. El aumento de masacres en el país, el control de armas y el alargamiento de las guerras en Irak y Afganistán. El juicio de la historia sobre los 8 años de mandato del primer presidente afroamericano de Estados Unidos, carismático, jovial, sonriente, mediático, decidirá cuánto quedó de su legado político en un país profundamente dividido. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos. Pues resulta que pasajeros de un camión sometieron a golpes a un asaltante en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Y según los testimonios, el hombre subió a asaltar la unidad de transporte público con un arma de juguete, y acompañado por un cómplice. Ese sí escapó. Las personas lo retuvieron hasta que llegó la policía. Yo iba a sacar mi esposa. ¡No seas puto mentiroso de mí! ¡Amagaste a un señor con una pistola de juguete! ¡Le agarró el cuello a usted! ¡Mira por ahí un codo! ¡Vete! ¡Así chillas, pinche infeliz! Por primera vez en México se reportaron más de 60,000 contagios de COVID-19, cifra récord desde que empezó la pandemia hace 2 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que la reforma eléctrica beneficiará a la gente y fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad. En realidad, la reforma eléctrica lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En contraste, senadores de Estados Unidos exigen que se frene la reforma eléctrica del presidente. Consideran que va a traer efectos nocivos y que va en contra del T-MEC. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, se reúne con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para analizar la agenda legislativa. El encuentro fue cordial y se estableció una colaboración entre poderes. Morena pide que se investigue a Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez por llevarse a un bebé del DIF estatal. El gobernador de Nuevo León asegura que no habrá sanciones en su contra y que responderán los requerimientos del DIF nacional. Más que medidas, son exhortos, todo está conforme a ley. Aumenta el empleo en México en diciembre del 2021. La población económicamente activa fue de 59 millones de personas, un incremento del 4.3 millones de empleos en comparación con diciembre del 2020. El limón se vende ya hasta en 100 pesos el kilo. Productores dicen que el costo se va a estabilizar en 4 semanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es jueves, es 20 de enero. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. Por primera vez se rebasó la cifra de 60,000 contagios de COVID-19 en México. La Secretaría de Salud reportó 60,552 casos positivos, que es la cifra más alta desde que empezó la pandemia hace 2 años. Además, 323 personas murieron para sumar 302,112 fallecimientos en cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud. Y los contagios también volvieron a subir en el comparativo semanal y aumentaron en un 37% respecto a los 44,000 casos reportados el miércoles pasado. También las muertes incrementaron
en un 70% respecto a las registradas la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. En la vacunación, en la última jornada se aplicaron 726.643 dosis, 83 millones de personas, es decir, el 88.3% de los mayores de 15 años en nuestro país hemos recibido por lo menos una dosis. Hay 44 millones de vacunas que están ahí sin ser aplicadas o algunas de ellas sin ser registradas en el sistema como ya usadas. Ordenan investigar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por las muertes de COVID-19 en México. Un juez determinó que la Fiscalía General de la República debe indagar su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública en la atención de esta pandemia. Esto resulta luego de que familiares de dos personas fallecidas por COVID-19 en el 2020 denunciaron al subsecretario de Salud. Vamos a hablar ahora de otros temas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no va a haber sanciones por el caso de este bebé de 5 meses del DIF estatal que estuvo con él y con su esposa Mariana Rodríguez durante el pasado fin de semana. Dijo además que el Estado responderá las aclaraciones que solicitó el DIF nacional. No son investigaciones, son exhortos, porque recuerden que el DIF estatal es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico, ni el DIF nacional, ni la CNDH, ni la Comisión Estatal, pues son sus superiores. Entonces, más que medidas, son exhortos. Todos se van a contestar, se van a desahogar todos, todo está conforme a ley. En contraste, Morena en la Cámara de Diputados solicitó formalmente a la Comisión Permanente del Congreso que exige investigar por sustracción de un menor de edad al gobernador Samuel García y a Mariana Rodríguez, así como a los funcionarios que permitieron este hecho. El legislador Pablo Amílcar Sandoval hizo así la petición. La idea es que se pueda rendir la Procuraduría de la Defensa del Menor y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes rindan un informe a esta soberanía de las investigaciones que lleven a cabo respecto a estos hechos. En información política, en el segundo foro de debate sobre la reforma eléctrica, Manuel Bartlett, el director de la CFE, insistió que hay un plan para desaparecer a la comisión. Esto es parte del debate de ayer. Lo que yo estoy presentando es la verdad. Y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible. Pero además de ser indefendible, es insostenible. Confío en que se va a aprobar para evitar el desastre que hemos descrito, ¿verdad? No va a haber ningún apagón. Cuando voten ustedes por aprobar la reforma constitucional, ¿verdad? Ese mismo día, el Estado toma control del sistema eléctrico nacional. Los contratos son sumamente rentables para los PIE, ya que al finalizar su vigencia obtendrían en promedio entre 3 y 4 veces el importe de su inversión original y conservarían la propiedad de las centrales para convertirse en competidores de la CFE. Es decir, CFE les hizo el negocio, les dio grandes utilidades, se van a quedar con las centrales y luego se convierten en competidores de la CFE, entre ellos Iberdrola, Mitsui, Naturgy, Savi. A la industria automotriz, CFE le vendía el año pasado la electricidad a 1.22 pesos por kilowatt hora. En tanto, los privados le vendían a 42 centavos. El autoabasto siempre fue legal. El empresariado, y quiero aclararlo, quiere construir junto con Comisión Federal de Electricidad.
nunca ha estado en contra de comisión. No hace falta hacer un cambio a la ley así como lo están hoy en día pidiendo. No necesita ser algo, una constitución estructurada. Sí se, hay que hacer adecuaciones, estamos de acuerdo en las adecuaciones que sean necesarias, pero no una reforma como hoy en día se está aplicando. Insisto, nosotros no somos los contrarios en este país, somos realmente los que estamos generando el empleo y estamos buscando tener un costo, porque la energía en el mundo va a tendencia cero. Tenemos que buscar los mejores costos en temas energéticos. Es como el mensaje del árbol de manzanas, quitamos las manzanas podridas, pero no cortamos el árbol porque nos quedamos sin manzanas. Por eso, cuando se dice no se necesita reforma constitucional, sí se necesita reforma constitucional, porque todo este urdimbre de contratos de los proveedores y todas estas cosas que están dando este resultado de desaparición de la CFE, necesita una reforma constitucional. Porque es suicida ese esquema. Sí, es verdaderamente inaceptable. Aquí ha dicho Manuel Bartlett, compañero director CFE, patriota por más que les pese a la oposición, pues que es un sistema de despojo. Y por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la reforma eléctrica va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, lo que resultará en un beneficio para la gente, por lo que pidió que no se dejen engañar. La escuchamos. En realidad, la reforma eléctrica lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que permita que realmente el precio de la electricidad sea accesible para todos y para todas. Y también permite que los privados sigan produciendo el 46%. En contraste, senadores de Estados Unidos exigen frenar esta reforma eléctrica del presidente. Los legisladores demócratas le han exigido al presidente Joe Biden que defienda la producción de energías renovables que beneficia a ambos países, porque con la iniciativa del presidente de México se le va a dar mayor poder a la CFE y esto tendría efectos nocivos, afectaría la política ambiental de Estados Unidos y estaría en contra del T-MEC. Están violando. Vamos a otros temas. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa para que nadie pueda ganar más que el presidente y que no puedan ampararse, como lo han hecho, dijo, consejeros del INE y funcionarios de otros órganos autónomos. Que les pagamos más que al presidente de la República para que actúen como actores de oposición y no como árbitros, como diputado federal. Le digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que renuncien, que le haga un favor al país, que le haga un favor al INE, que le haga un favor a la democracia y que se afilien a algún partido político para que de verdad puedan actuar legítimamente como ya lo están haciendo. El Instituto Nacional Electoral va a fiscalizar los gastos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que la Fiscalía General de la República le tendrá que entregar al INE 4 carpetas de investigación de los casos de Emilio Lozoya y Odebrecht. Esto debido a que en el 2017 Morena y el PRD denunciaron aportaciones ilegales para la campaña del expresidente Peña. Y sobre el caso de Pedro Salmerón, propuesto por el presidente como embajador de México en Panamá, la senadora de Morena, sorprendiéndonos a todos, Malú Mícher, aseguró que hacen falta documentos legales, pruebas y denuncias formales para acusar y actuar contra el historiador por las denuncias de acoso sexual en su contra. Estamos hablando de que Malú Mícher es una mujer que ha trabajado a favor de las causas feministas desde hace muchos años. Por eso les decía, nos sorprendió a todos. Por lo que el Senado tiene la obligación de apegarse, dijo, al principio de presunción de inocencia. Bueno, ante esta postura de Malú Mícher, colectivos feministas evidentemente que criticaron a la senadora, le recordaron que en el 2020
apoyó el movimiento Me Too, que rechaza la violencia contra la mujer. Incluso en ese tiempo, la propia Malú Mitchell aseguró que muchas víctimas de acoso sexual no denunciaban. Ella conoce estas historias. Y que no denunciaban, dijo ella en ese momento, por miedo a represalias, porque sus agresores eran figuras de poder o políticos de alto nivel. Y dijo también que en la política prevalecía el machismo. Esto lo dijo, les digo, en el 2020. Y que los poderosos trataban de negar las denuncias y la realidad de la violencia contra las mujeres. Yo ayer le pedí una entrevista, como que supongo que muchos otros medios, y me dijo que iba a sacar un comunicado. Y en el comunicado eso fue lo que dijo ayer, que hacía falta pruebas y denuncias. También en el 2020, Malú Mitchell reconocía los movimientos feministas y el valor de las mujeres para presentar sus denuncias de acoso y agresión sexual, reiterando que sin importar el tiempo que pasaran sin acusar a su agresor, reivindicarían las palabras de las víctimas como verdaderas. Autoridades mexicanas entregaron las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Y este reporte es llamado Azueta. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en oficinas consulares de México en el exterior. Los primeros documentos se entregaron en el consulado mexicano en Orlando, Florida. Las mujeres transmigrantes son uno de los sectores que más sufren violencia en todos sus niveles y formas. Desde miradas que juzgan, gente que rumora, bullying, hasta el transfeminicidio. Esto quiere decir que las personas trans mexicanas migrantes podrán rectificar sus documentos sin necesidad de viajar a México. Otorgar actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género es necesario para garantizar los derechos humanos a la libertad, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la identidad y a la nacionalidad, contenidos en los artículos primero y tercero de nuestra Constitución. Durante la conferencia de prensa se expusieron casos de migrantes que enfrentaron problemas legales. Llevé una identificación con otro nombre y no me parecía. Me maquillé, me hicieron que me quitara el maquillaje y me negaron el servicio en ese momento. No me dieron mi pasaporte. A nosotros se nos ha hecho cambiar la manera en la que expresamos nuestro género y hasta incluso a negar nuestra identidad con tal de recibir una credencial o una licencia. Estamos hablando de historias de vida. Estamos hablando de que van a liberarse muchas personas y van a poder tener la protección del Estado mexicano. Las organizaciones civiles pro derechos de las personas trans reconocieron la medida, no obstante advirtieron que aún falta trabajo por delante. Y después sigamos con los espacios laborales, escolares, materia de salud y acceso a la justicia. Para Me Lo Dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión. Un gran paso, y en esta entrega de actas de nacimiento, como veíamos, estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, quien adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores buscará la expedición de pasaportes no binarios. Dijo que va a iniciar los trámites y gestiones lo antes posible para la expedición del documento inclusivo. Y en el caso del asesinato del periodista Margarito Martínez, bueno, detuvieron en Tijuana al comunicador Ángel Peña, inspeccionaron su casa como parte de las investigaciones. Las autoridades encontraron marihuana en su domicilio y bueno, por eso es que será procesado por narcomenudeo. Ángel Peña fue quien confrontó y exhibió a Margarito Martínez de administrar páginas en Facebook contra delincuentes. Este fue el momento del arresto de Ángel Peña, grabado por él mismo. ¿La orden de cateo de qué es? A ver, vamos a mostrarles en el en vivo, porque Irán Sánchez no dijo eso, dijo que se iba a abrir una carpeta de investigación. Bueno, pues ellos dicen que traen una orden de aprehensión, de una orden de cateo. ¿La orden de cateo a qué se debe, ga? No.
un automovilista estuvo a punto de ser atropellado por un tráiler en la caseta de las Américas en Ecatepec, en el Estado de México, la misma donde opera ya el ponchallantas, del que hemos hablado toda la semana. El hombre se bajó de su coche para mover la pluma, para no pagar el peaje, cuando un camión pasó a toda velocidad, llevándose su vehículo. Desalojaron a 200 personas por un incendio que estuvo fuerte en la alcaldía Azcapotzalco. El fuego se originó en una fábrica de bicicletas. El reporte con Javier Ruiz. Un fuerte incendio se registró la tarde de este miércoles en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. El heroico cuerpo de bomberos atendió el llamado de emergencia para controlar las llamas que se originaron en una fábrica de bicicletas de la colonia Coltongo, de aproximadamente 7000 metros cuadrados. Y de repente empezaron a salir muchas flamas. Desgraciadamente, los bomberos no se dieron cuenta y empezaron a atacar el incendio por el lado de Coltongo. Por eso se les extendió a la bodega que tenemos aquí enfrente. Las flamas se propagaron a otras naves industriales, por lo que fue necesario ampliar el perímetro de seguridad. ¡Vamos nomás para allá! Las llamas alcanzaron varios metros de altura, por lo que se estableció un desalojo preventivo de 200 personas de establecimientos colindantes. De 200 personas evacuadas en espera del control. El total de este incendio, remoción, enfriamiento y que entre la Fiscalía General de Justicia. Hasta el momento reporte de ningún traslado y afortunadamente hasta este momento hay un saldo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital informó que en el incendio se calcinaron refacciones, accesorios de bicicleta, así como papelería y partes automotrices. Personal del sistema de aguas de la Ciudad de México habilitó garzas de agua para apoyar las labores del cuerpo de bomberos para sofocar el incendio que se extendió a dos bodegas aledañas. Alcaldías colindantes apoyaron con pipas de agua para los trabajos de control y extinción del siniestro. Después de varias horas de labores coordinadas de los servicios de emergencia, se logró sofocar las llamas. Para, me lo dijo Adela, Javier Ruiz. Y vamos justo al lugar del incendio. Ahí está mi compañero Israel Lorenzana. ¿Cómo está la situación esta mañana, Israel? Buenos días. Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues estamos ubicados exactamente aquí en la zona. No. Desde ayer. No, Israel, yo creo que, no sé si me escuchas, pero está fallando la comunicación. A ver si podemos restablecerla. ¿Ya? A ver, Israel, ahora sí. Gracias, Adela. Ojalá que ahí me estés escuchando. Bueno, pues te decía que precisamente estamos ubicados aquí en la zona de Coltongo. Son los límites de la alcaldía Azcapotzalco y la alcaldía Gustavo Madero, donde desde ayer por la tarde se registró este incendio que pues ya ha consumido prácticamente la fábrica de bicicletas, donde comenzó. También agarró una zona de archivos del SAT y terminó finalmente en una empresa donde pues fabrican algunas tarimas aquí sobre la avenida Coltongo. Ahí de fondo todavía la columna de humo. Se alcanza a ver a kilómetros todavía desde diferentes alcaldías, Adela. Y es que los bomberos continúan trabajando, están en remoción y todavía pues lanzando algunos chorros de agua en esta empresa de laminados que está hacia el fondo, en donde todavía continúan llegando pipas para apoyar al heroico cuerpo de bomberos. Más de 200 personas fueron evacuadas, no hay personas lesionadas, pero bueno, pues continúan las maniobras de remoción aquí en esta zona de la alcaldía Azcapotzalco. Ya han liberado la circulación, aún así todavía siguen llegando vehículos de emergencia, apoyo al personal de bomberos que pues ya son más de 12 horas las cuales han estado trabajando aquí en este incendio y por supuesto serán los peritos de la fiscalía los encargados de determinar cuáles fueron las causas que iniciaron el incendio aquí. Tenemos ambulancias también de manera preventiva, los bomberos trabajando y nosotros por supuesto, Adela, vamos a continuar muy al pendiente desde la zona de Coltongo aquí en la zona cero, donde se registró este incendio. Muy bien, muchas gracias, Israel. Buen día. Muy buenos días, buenos días. Ade, muy buenos días. En información muy lamentable, el pelotero Sergio Mitre, exjugador de los Araperos de Saltillo, Toros de Tijuana y los Yankees de Nueva York, bueno, fue declarado culpable del delito de feminicidio de una bebé de un año y 10 meses.
terrible situación, le estaremos platicando más adelante. Y bueno, tras la buena temporada que tuvo y de haber ayudado al campeonato de Max Verstappen, Red Bull le aumentó el sueldo a Sergio Checo Pérez, así que estaremos platicando cuánto va a ganar el mexicano. Tuvo un aumento casi del 50%. Y bueno, el Necaxa publicó un tuit donde indicó que la información sobre la clausura del Estadio Victoria es completamente falsa. El club indicó que está a la espera de la resolución final por un acta de inspección del pasado 14 de enero. Así que todo esto lo estaremos platicando más adelante en El Deportero. Pero ahora vamos a ver gadgets con Luis Geige. Muy buenos días y bueno, la cuenta de Twitter de Ricardo Salinas fue bloqueada temporalmente después de convocar un concurso de memes sobre Denise Dresser, el Chapucero y Simón Levy. Su cuenta fue devuelta al cabo de unas horas, pero con limitaciones. Además, un reporte de Bloomberg dice que Google está considerando que sus usuarios almacenen criptomonedas en tarjetas digitales. Según la compañía, estas criptomonedas y todo este sistema es algo a lo que prestan mucha atención. Finalmente, legisladores norteamericanos están impulsando una ley que obligaría a que sitios web y aplicaciones den al usuario un resumen de sus términos y condiciones para que sean más fáciles de entender. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas. Muy buenos días, gente querida. Bueno, pues el día de hoy entre piernas nos estaremos cruzando un poco al lado de la tecnología y es que, bueno, se acaba de anunciar que en 2024 se empezará a construir una estación espacial que contará con una arena en la que podrán llevarse a cabo eventos deportivos, conciertos y filmaciones de películas y programas de televisión. El proyecto se llama C1 y yo aquí les estaré contando más detalles. Y bueno, además, el día de ayer se confirmó el fallecimiento del cantante Willy Gutiérrez a los 77 años de edad. Willy es reconocido por haber sido el primer maestro de la academia y por, bueno, haberle enseñado a cantar a varias estrellas muy reconocidas. La noticia la confirmó su hija, la cantante y actriz Lisette, y yo aquí les estaré contando más detalles. Mi querida Ade, buenos días, regreso contigo. Muy buen día a todos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos rapidísimo con los detalles de todo esto que ya nos han adelantado. Deportes, espectáculos, tecnología y lo más macabrón del día. Hoy, luego de una pausa. No se vayan. ¿Por fin? ¿Qué dice la banda? Me voy a ir metiendo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que me digan a mí que no esté golpeando la mesa con mi pluma. Adela, no estés golpeando la mesa pluma, por favor. ¿Cómo le haré así o qué hago? No sé, nos está escuchando con audífonos y que ya no soporta más. Yo no soporto mi suéter. ¿Por qué, manita? No sé, siento que... Te ves así, mira. Tú estás así. No. Ve, te ves así pegada el espinazo, así como esto que traes. Mira. Te digo... A ver, déjame meterme con la banda. Ya anunciaron el show del Super Bowl. Spoiler alert, no es el 90s Pop Tour. ¡Ay, qué triste! Y eso está horrible. Que qué sexy la señora de la casa. Hombre, muchas gracias. Que te gracias. Ves brutalmente guapo. ¡Ay, Dios! Gracias, Alex. Que te ves guapísima de rojo. Gracias. Que a mí nunca me habían visto de rojo. Pues no estoy de rojo. Pero sí uso rojo. Nos saluda Alexander Rosas desde el Nevado, Nueva York. Ay, qué padre ir al Nevado, Nueva York. Quiero ir al Nevado, Nueva York. No al Nevado de Toluca, que es el que está ahorita en mis posibilidades. Sí, caray. Buen día, mis albergadgets, dice Magali López. Gracias, Alberto. Yo también te escucho con audífonos y no escucho nada de lo que dice la persona que le molesto tanto. Oy, ¿qué haré? Pues ¿haré así? Hago así. ¿Con la pluma o con el cigarro? No, así, con mis uñas. Gracias, Alberto, por decirme que me veo muy plana. Pensarás que es una ofensa, pero la verdad, no. No.
Que me pase su dieta, Maca, y a mí también, francamente. Y aquí la que más ha bajado de peso es Susan. Que se las pase ella. Yo nada más me muero. Gracias, Carolina. Otra vez. Yo no estoy haciendo nada. Yo no. No, pero honestamente, y lo hemos platicado con la doctora, te ves muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora, por tú sí valorarme. Mira, Álvarez Dos Santos nos saluda desde el Nevado, Toluca. ¿Ves? Eso está bien. Adela, con ese color te ves con un brillo increíble. Y mis zapatos no se ven, para variar. ¿Qué tal que no? Ya no vuelvo. Yo ya no me preocupo nada. Ni del pantalón. Yo ya no me preocupo. De pata de gallo. Claro. Ni del pantalón, no, ni de la pata de gallo. Yo tampoco. Espantoso. No, pero lastima. ¿Cuál? Pero patas de gallo. Pero ni para estar en la casa, eso. No, horrible. Con. Ah, con bueno, sí. Está todavía más. Yo te voy a decir. No, algo. Soporto, sí, sí. Me lastima. Yo no podía, la verdad, así no podía, hasta que de repente, en un viaje, pues se me perdió la chancla que traía, la normalita, la así, y no me quedó de otra. Más que las patas más de que, gallo. Porque era la única que había, ¿no? Yo no así. Puedo, de verdad. Prefiero sexy, las... Fue la que... Pues, las de así. Acomodó, pero sí. No, no las de así. La de Zuckerberg. La de Zuckerberg. Eran las que usaba Zuckerberg. Ah, en calcetín, mi casa ¿sí? Me encanta usarlas con calcetines. Ah, en la pero no casa. Las de chancla. Sí, sí es de lío. Sí. No me quedó de otra más que esa. Más que esa. Y pues ya. Yo no puedo, me lastiman. Te casaste y te acomodaste, Casarín. Imagino. O sea, sales con Casarín. Todo guapo, andas con él, todo guapo. Luna de miel, pata de gallo. Sí, exacto. Oh, pata de gallo. ¿Qué publicidad? Y traje de baño largo. Ah, playera de los... Sí, no, como se Samuel padre. García. Se me hace ahí siempre. Sí, se no le ven muy padres, sí, la verdad. Como a Samuel García. Ves a Mariana toda guapa y el otro siempre con su playera de los Tigres. Jorgito Robles, gracias, nos mandó una naranjadito. Después de todo lo que pasó, pero sí, opine algo similar. Gracias, Jorge Robles. Que a mí lo que me ofendió más pues al niño es que le pongan la playera de los Tigres. ¿Por qué le hacen eso? O sea, es agresión. Eso es maltrato infantil. Iris Maldon. 68603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Acescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. ¿Qué dicen? Hola. Hola, hola. 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 Alelita. Alelita. ¿Cómo están? Muy bien. Todos con nuestra tacita, qué bonito. Todos sí. Con nuestra tacita. ¿Qué hace? Porque me dan una ternura. Y cuando las veo en la mesa se ven tan bonitas. Sí. Salud, muchachos. Sí. Cómprenla, está en Saga Store, que al de confianza le toque la taza de Maca. Exacto. O todo el paquete. O el paquete completo. Paquete completo. Es que Susan me dijo, no ha sacado tu taza, anúnciala. Ah, dijo. Anúnciala. Y me mandó con consigna. Susana, sí me trae, mira, sí me trae. Sí, pero ni ganamos nada. Con consigna. Pero no importa, ustedes tengan su taza. Sí. Ganamos totalmente. Que ustedes tengan su tacita muy bonita. Bueno, ¿con quién empezamos? Bien. Vamos, para reír. Bien. Es jueves, medio empezamos a ver el fin de semana y así andamos. Vas a disfrutar mucho esto. Viene. ¡Ay, no! ¡Increíble! ¿Cómo hacen esas cosas con los perritos? De verdad. No hacen ni popó donde debe. ¡No! Sí, que nos pasen el criadero. ¿Dónde crían esos perros? ¿Quién los entrena? De verdad. Y si no les gustan ver videos de perritos, ¿qué tal videos de niñitos? Sí. Que también ya saben que viene el fin de semana. No se asusten, no es el de Mariana Rodríguez. ¡Ay, no! ¿Cómo hacen eso? No. Yo a mi edad no puedo hacerlo. ¡Tili! ¡Eso, Tili! ¡Claro, Tili! ¿De por ahí salió el eso, Tili? Sí, fue un niño así. Un niño bailando. Y estas son piezas de comedia de la vida real. Acompáñenme a ver esta feliz historia. ¡Muñeco, para que no le haga muñeco! Está larguito esto, pero está bueno. ¡Doble muñeco! ¡Doble muñeco! ¡Tamales!
¿Qué? Una prueba de embarazo. ¡Ay! ¡Qué asco! Literal, le salió el niño. O sea, sí, le salió el niño. Pero véanlo. Resucítenlo, se va a morir. Yo creo que no está entendiendo nada. Que se come el pan. ¿Y por qué sigue revisando el pan? Pensó que era una prueba de COVID. Y vean a la familia. Véanlo. Quiero saber quién es la esposa. Pero la de junto. Oye, estará con su familia, con la familia de la esposa. Porque eso también, sí, ¿no? Sí, claro. Pero vean, qué mal horas todos. No, velo. Tus quincenas ya no son tus quincenas para toda la vida. Pero velo, no entiendes. No entiende qué pasó. ¡Vele la cara! O sea, le hace una segunda sonrisa a su novia y... Y el tío en el piso, no, de verdad. No, o sea, el hombre hasta ahora no se recupera. Si no entendiste, sí, vas a ser papá. Vas a ser papá. Aquí te pero lo sé. No, la cara... Seguía desmenuzando el pan. Dime que se lo estaban choreando. No, yo lo que quiero es que no se haya comido esa rebanada, porque pues... Sí, es una prueba de embarazo, pues ya sabemos, pero... ¿no? Sí, ya sabemos que hay ahí. Nunca entendió nada de lo que estaba pasando. O entendió muy bien. O vio su vida ante sus ojos. Exacto. Bueno, pues ustedes han pedido un caldito de pollo, un caldito de gallina. ¿Un caldito de gallina alguna vez les ha venido con premio? ¿De qué? No. Hombre sí. ¿Con pluma? A ver si no se lo cobran. Estábamos doble. En la Ciudad de México y fuimos a comer a uno de esos restaurantes que están en la esquina. Pedimos un caldo de gallina y al momento nos percatamos que había algo raro en ese caldo. El huevo aún estaba en ese caldo. Un huevito duro. Qué gran sorpresa, ¿eh? ¿Qué les parece? No nos parece bien, ¿no? No, porque no limpiaron bien esa gallina. Ya. Es que, mira, rómpelo y ya te haces un nuevo platillo. No, porque si estaba cocido, ya era huevo cocido. Ya no estaba. Era un huevo duro. Ya era huevo duro. Lo ponías ahí al arroz que te viene con el caldo de gallina. Pero ese no me gustó, ¿eh? Es que la verdad es que sí, a mí me alteró, pero sí, era un sí lo quería escatológico. Poner, puede pasar. Michelle Obama cumplió 58 años. Sí. Se hizo viral con su baile en Instagram. Sí. Porque estaba muy feliz. Y Michelle Obama siempre pone de buenas, como todas las primeras damas de Estados Unidos. Me cae muy bien, Michelle. Vela. Y ella feliz. Y aquí no nos baila, nomás nos contesta bien feo de no soy doctor y pues, cosas así. ¿Qué bailen? El que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Gente bonita, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias. Adela, compañeros. Adela, en rojo, Luis, que dije muy bien. Eso. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Oiga, el que no estuvo muy bien fue ahí Don Ricky. No, ayer que hablamos del asunto. Sí, ya estábamos ahí checando todo lo que pasó. A ver, bueno, ya habíamos comentado que en algún momento, incluso fuera del aire, que estuvo mandando tweets, pues, sí, agresivos, esa es la palabra. La verdad, sí, la verdad. Contra varias personas, sobre todo contra Denise Dresser. Así como hemos hablado... De para que bien. El señor claro. Es un empresario, exacto. ¿No? Muy echado para adelante. ¿Eh? Exactamente. Pues la verdad es que sí, eran bastante fuertes lo que estaba compartiendo. Y hace unos días compartió que quería hacer un concurso de memes y que obviamente pues mandaran memes de Denise Dresser, del Chapucero y de Simón Levy. Ya también un poco me preguntas fuera del aire, ¿qué pasó con Simón Levy? Pues es que estuvieron en dimes y diretes desde hace varios meses, básicamente desde el 2020, y pues en acusaciones entre ambos de obviamente corrupción. Okay. O sea, ambos están calificando de corruptos y desde ahí empezaron. ¿Quién es más corrupto? Sí. Están haciendo un challenge. Un sí, challenge. Vale. Challenge. Corrupt challenge. El chiste fue que a Ricardo Salinas, la gente de Twitter, le canceló la cuenta por un momento, la regresaron, pero con tweets eliminados. A esto, Ricardo Salinas ya había compartido él mismo la captura de pantalla de lo que había determinado la gente de Twitter y además, a través de ADN 40, compartió pues un mensaje sobre su opinión. Tenemos algo de lo que dijo, un poco para que analicemos un poco lo que pues, estuvo ahí diciendo. Así que vamos con esto.
Es que la libertad de expresión sí es fundamental. Cuando uno no puede expresar la crítica, no puede señalar lo que está mal, porque le ponen el bozal, se acabó la libertad, ¿eh? Eso sí es muy preocupante. Y todo mundo tiene alguna justificación, ¿verdad? No, es que le habló feo, es que eso no se puede decir. La verdad es que la libertad de expresión no debe tener límite alguno. Uno puede decir lo que sea, pero si te pones a hacer cosas, acciones son distintas a las palabras. Las palabras son una cosa y las acciones son otras. Aquí lo pongo sobre la mesa y tal cual es la pregunta. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo para nada. De hecho, la gente... O sea, sí, la libertad de expresión, por supuesto, pero también no tienes por qué ofender, insultar, ¿no? El respeto, porque aparte lo que dice Ricardo Salinas es hablar de las preferencias de Denise Dresser, o quiere que le que hablemos de su historia con alguien de su mismo sexo, que no tendría nada de malo. Depresiones. Exactamente. O estigmatizar la salud mental de alguien. No, señor Salinas. No, y hemos hablado también incluso. ¡Di algo! Hemos hablado de. O vaya a ser que no te paguen. O tú también retuiteaste. Eso. ¿Tú retuiteaste? No, ¿cómo crees? O como Malú Micher me vas a salir. No, la neta es que. Yo no estoy de acuerdo. Claro que vamos a defender la libertad de expresión, por supuesto, pero no puedes insultar a alguien puede ser de esa manera. Ahora, esto no quita que en lo que hemos hablado para bien, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, o sea, tú dices, yo lo quiero entrevistar, yo también dije, a mí me encantaría también. Pues sí, es un personaje. Es un personaje muy interesante, y en la parte de tecnología de chocodas que ningún otro empresario, pero esto no está bien. Y incluso la gente, seleccioné ahí un tuit que me estuvieron respondiendo, que básicamente resumen esto, ¿no? Dicen que no cualquiera puede estar haciendo o no tenemos el derecho de insultar. Y por otro lado también incriminan a Twitter en el sentido de, oye, pues ahora también que hagan algo con el tema de la pornografía porque no han hecho nada pese a todas las denuncias. Eso es completamente libre en Twitter. Y también para la gente, para la banda. No porque el chapucero les caiga mal o Simón les caiga mal y Denise Dresser no... Es igual para todos. Es el mismo acoso. A ver, lee el Twitter. Ahí el tweet básicamente lo que dice es, lo que no entiende el señor es que una cosa es la libertad y otra el libertinaje. La verdad es que Twitter, eso de la libertad de expresión lo maneja de manera selectiva, estoy de acuerdo. Y muchos pueden subir pornografía infantil y no hay manera de denunciarlo. Sí, dices pendejo y te suspenden días. Es cierto. Ahora, aquí el punto también importante, no las políticas... No tengas miedo de leer lo que dices. Pendejo. Fue esa persona, no tú. Exactamente. Yo estoy... Exactamente. No, es lo que dice el Twitter, pero además tienes razón. Ahora, dice aquí Twitter, si tú continúas incumpliendo esta política con respecto a agredir a otras personas, después de recibir una advertencia, suspenderemos tu cuenta de forma permanente. Es decir, lo que sucedió con Ricardo Salinas... Es, digamos, que un primer aviso, una tarjeta amarilla, como lo queramos llamar. Sí, porque nada más que la censuraron por horas. Exactamente. Por horas, no ha tuiteado, entonces entiendo que quizá no tiene acceso en este momento. Es decir, la cuenta no está suspendida. Digo, eso es lo que entiendo en este momento. Okay. Y tweets que estuvieron manejando de forma agresiva ya no están. De hecho, dice, este tweet se ha eliminado. Yeah. Y hay un link donde habla, obviamente, todo ese tema de las políticas de Twitter. Así que, bueno, hay como varios aristas. Este video lo subió. Exactamente, está en la cuenta de ADN. Ah, ya. Y lo replicaron todos los noticieros y Azteca. Todos en Azteca. Bueno, casi. Casi. ¡Ah! ¿Dijiste casi o Casarín? No, yo no dije nada. Tal cual. Y nada más. No estuvo bien. No ha estado bien. La verdad, no. Yo de pronto he llegado a pensar cuando leo sus tweets que de pronto no es él. Es lo que porque hablábamos. No me entra en la cabeza que se ponga así. No, y ya también esta la fijación, verdad. Por ejemplo, con Sabina Berman y con Denise Dresser, a los eso tres, es, por el libro, es como de ya suéltense. Es por el libro de Sabine. Sí, exacto. ¿No? Y de hecho también parte de ahí se agarró con Simón Levy, y es cuando también se agarró al chapucero. En fin. Pero no sé, pero entonces no ha podido tuitear. Hasta el momento no ha tuiteado. Bueno, lo que yo revisé hasta hace unas horas, no había tuiteado. Lo había compartido a través de otras redes sociales. Okay. Él mismo lo dijo, estaré compartiendo mi opinión en otras redes sociales, en particular Instagram, habló también de TikTok. Y tal cual, en el video dijo, tenemos otros espacios para poder emitir opinión.
Pues y nada más no insulte, señor. Claro. Es eso. Porque... Nada más no insulte. Sí, exacto. No se meta ni con las preferencias, ni con la salud de las personas, ¿no? Ni con claro. los padecimientos. Cada quien, sí. O sea. Make Mexico great again. Bueno. ¿El que sigue? La que sigue, el por que favor. Sigue, por favor. Gente querida, muy buenos días, mesa bonita. Hola, hola Adi, mi buenos niño días. Bonito. Hola, ese suéter está espectacular, Mapita. Muchas gracias. Vamos. Cuando quieras, te queda allí. Está bien, padre. Oigan, bueno, ayer se da a conocer el fallecimiento del cantante Willy Gutiérrez a los 77 años de edad. Fue su hija, la cantante Lisette, quien revela la noticia a través de su cuenta de Instagram. Ahí ella escribe: con un dolor muy profundo, les comparto que el amor más grande, mi adoración, mi maestro, mi mentor, mi sensei, mi guía, mi papito. El más amoroso ayer por la noche, el mero día de su cumpleaños, sí. Porque además fue en el mero día de su cumpleaños, martes 18, trascendió a otro plano, dejando por su paso un gran legado de enseñanza y sobre todo de mucho amor. Bueno, Willy es reconocido por haber sido el primer maestro en la academia, enseñándole a cantar a Diego Boneta, a Yair, a Yuridia e incluso a su hija Lisette. Y bueno, en sus inicios... Lisette canta muy bonito. Lisette canta increíble. Y si él enseñó a Diego Boneta, qué bien le enseñó. Bueno, qué bien le enseñó. Qué bárbaro. Decía, porque un día yo lo entrevisté y dije, no, hombre, es que yo sí no canto. Y me dijo, no, todo mundo puede cantar. Si tomas clases conmigo, puedes cantar. Órale, exacto. Qué padre. Eso es lo que él decía. Él decía que la voz es como un, no. como un saxofón y nada más hay que aprender a pues, sacarle el sonido. Wow. Todo el mundo puede cantar, nada más pues es una cosa que hay que entrenar. Bueno, en sus inicios él fue el director del Teatro de los Insurgentes, así como del programa Mala Noche No de Verónica Castro. Y bueno, él estaba internado en el hospital desde el 6 de diciembre por el cáncer linfático que sufría. Y bueno, se pidieron donadores de sangre desde ese entonces. Se le realizaron varios procedimientos, pero no funcionaron. Así que bueno, que en paz descanse. Y bueno, Maquita, yo vi que esta nota la compartiste ayer, no sé si en tu Instagram o en tu Twitter. Oye, Lisette tiene COVID. Ahorita sí. Sí, tiene sí. COVID. Sí. Y al gobernador de Jalisco tiene COVID, Enrique lo acaban Alfaro de también anunciar. Tiene COVID. Ah, sí. Perdón. Bueno, vi que compartiste esta nota ayer, mi querida Maca. Megan Fox y Machine Gun Kelly, pues andan dando mucho de qué hablar. Me dieron ahí una idea para el anillo de compromiso. ¡Ah! Mira, te digo que... No, está toxiquísimo. Te va a encantar. Te va a encantar. Está muy tóxico. Chequen esto. El rapero ayer compartió una foto y un video del anillo que le dio a Megan Fox. Está hecho con dos piedras que los representan, wow. Según él. Una es una esmeralda colombiana natural que representa a Megan Fox y el diamante lo representa a él. Ahora, lo interesante de esta joya está por dentro, está en su interior. Y es que el perímetro, la circunferencia interior del anillo, está cubierta en espinas. Está cubierta en picos para que le duela si se lo intenta quitar. ¡No! ¡No! Como los picos del circuito mexiquense. Exacto, son los ponchallamas. Que decía él, ¿no? Que el amor duele, una cosa exacto. así. Exacto. Sea que... Haciendo como una referencia a que el amor es doloroso. No, el amor no tiene que doler. No, yo también creo eso. Pero ándale, no. ¿Te quieres quitar el anillo? A ver. Hazlo. Inténtalo. Ellos están acostumbrados a darse así como regalitos raros. En algún momento del año pasado, Megan Fox se fue a Bulgaria a grabar una película y Machine Gun Kelly no tenía pasaporte. Entonces no podía ir a verla a su grabación en Bulgaria. Y entonces Megan Fox decidió dejarle un dije y en el dije traía adentro una gota de sangre de su ADN para que lo tuviera su sangre pegada. Eso lo hicieron antes todo. Billy Bob Thornton y Angelina Jolie. Ay, pero qué cosas hacen. Qué cosas tan raras. No se ven muy normales. Ya ni juntos están. O sea. Lo del anillo está toxiquísimo. Sí. La neta, sí. Yo quiero toda la ropa de Machine Gun Kelly. Toda Machine la Gun ropa. Kelly se viste espectacular y su trabajo como artista es brutal. Visualmente, lo que hace es increíble. Y bueno, por otro lado, las relaciones familiares de Britney Spears tras el término de su tutela pues van de mal en peor. A ver si me da tiempo. Por un lado, ayer su equipo presentó un nuevo documento legal en el que bueno, se revela que su padre gastó más de $36 millones del patrimonio de Britney para pagar sus honorarios como tutor y para pagarle a sus abogados. Y ahora resulta que Jamie Spears quiere que Britney siga pagándole a sus representantes legales. Entonces Matthew Rosengart pues lo que está haciendo es tratar de que, a ver, si ya no tiene dinero, que se consiga otros abogados, pero no le van a seguir pagando a estos abogados y despilfarrando el dinero de Britney Spears, que de los $60 millones que tenía, pues
pues supuestamente este tipo ya le quitó 36. Y además, bueno, siguen las broncas con su hermana, que su hermana acaba de publicar una autobiografía. La que sigue, por favor. Que pues habla todos básicamente de Britney Spears y todo el mundo le está sacando lana a Britney Spears, que ahorita comentamos todo el lado de la hermana porque también está pues bastante oscuro. Bueno, ¿tú hoy no quieres hablar o qué? ¡Qué raro! Hoy no quiero. Oye, a ver, ¿qué tiene que tener en la cabeza una persona para lastimar a otra persona? ¿Qué tiene que tener en la cabeza un hombre para lastimar a una mujer? ¿Y ahora qué tiene que tener en la cabeza un idiota para lastimar a una bebé? ¿Qué historia? 40 años tiene, ¿eh? Sergio Mitre, expelotero, jugó en las grandes ligas, estuvo en los Yankees, en varios equipos, y bueno... Pues el 12 de julio de 2020, Inés fue llevada por sus padres al hospital donde falleció por un paro cardiorrespiratorio. En ese momento, y hay que aplaudirle tanto a los doctores que le avisan a las autoridades llegan y dicen, esta niña se nota que tiene maltrato y lo detienen. Entonces, bueno, pues el abogado ha estado luchando y diciendo que no es normal. Es culpado de delito de feminicidio de una bebé de 1 año y 10 meses, ay, no. Hija de su expareja. De acuerdo con Liliana, la madre de la pequeña, de hecho, durante todo el tiempo que estuvieron juntos, ella dice que él la golpeaba, que porque no quería tener a la hija. No da más... ¿Golpeaba a la madre? A la madre para que abortara. Ay. Ah, cuando estaba embarazada. No da más información del por qué. Solamente dice, a mí me golpeaba cuando estaba embarazada para tratar de que provocara un aborto. No sucede y luego viene esta situación. Entonces, bueno, pues imagínate los abogados tratando de defenderlo y diciendo que no tiene ninguna evidencia, que ni siquiera está claro qué causó el deceso de la niña, que todo esto es supuestamente por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, para tener como trofeo a un atleta reconocido. Dices, no, o sea, no te inventes cosas. Sí. No. O sea, por favor, no. Porque esto, sí, ojalá que sí se cumpla la condena. Sería de 60 años de prisión. 60 años en prisión. No. Híjole. Luego hablas del resto. Sí, ya hablamos. Qué bueno que le dimos poquito tiempo a esta nota. Así sí, está fea. No. Ahorita a ver quién levanta el evento. Te tengo ya lo que sucedió para el Super Bowl. Esa vas a ver cómo Ándale, va a levantar. Ya está. Y el medio tiempo también está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. ¿Quién me lo dijo? Adela, no se vaya. ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice el público? Dice Ángel Omeyotl Torres Maca que te ves muy bien. Dice James Cari. Gracias. ¿Cuál reconocido? Apenas me entero de su existencia y por este terrible evento. Bueno, porque no sigues el béisbol. Sí, es béisbol. O sea, sí fue un cuate. A ver, obviamente no me interesa ni hablar de él, pero sí fue un cuate que jugó en 4 equipos del béisbol de las grandes ligas, hablando del más importante de todos, los Yankees. O sea, claro. Sí estuvo en equipos de renombre. Sí. Hola, equipazo de MLDA, que tengan un gran día y un gran programa. Luis Hermoso, te amo. Arturo. Arturo. Abraham dice, Casarín, te amo, mándame un saludo. Saludos, besos. Gracias, gracias. Mira, aquí están los equipos para que vean, los Cubs. Que hables de los nuevos coaches de... Sí, la traemos, Maui Ricky, Patti Cantú, Jos Favela y María León. Jos es buenísimo. Vamos a estar comentando. Es esos buenísimo. 3 chicos guapos que me levanten el evento y lo que quiera. Ay. Adela, estás extremadamente hermosa, la chica muchas, de rojo, muchas. Lady in Red. Gracias. Saludos desde Temuaya. Oye, Ade, tienes que ver Spencer. Ayer fui a ver Spencer. Está buena. La peli esta de Lady Di con Kristen Stewart. Ajá. Está espectacular. Y te va a encantar porque el vestuario es impresionante. Pues es el vestuario pero, de Lady Di. Oye, bueno, pero dicen sí, wey, que está muy fuerte, ¿verdad? Está muy fuerte. Está muy fuerte, me dijeron. Es como ahí, pues ya le empieza a entrar la loquera de estar encerrada en el castillo este en Navidad y de seguir pues todas las... Y además con su desorden alimenticio. Sí, sí. Oye, sacaron a pasear ahorita en este momento al avión presidencial. Anda volando. No, bajo. Anda volando. Anda volando. El FlyAware ya. Es que lo sacan a pasear. Exacto, ¿no? Para mantenimiento. Para mantenimiento. Sí. Pues si no se va a hacer un fierro viejo eso. No, es, literal va a ser un elefante. En diciembre se lo llevaron a Vallarta. Ahorita no sé para dónde vaya. Gracias, José Manuel. En realidad es rojo. No sé si se ve naranja o se ve a mamá. No, este sí es naranja. Se ve rojo.
Desde el COVID se me cae el cabello. A mí también, Laura. Estoy desesperada. Me dio muchísimo gusto ayer que Televisa promocionara su novela. ¿Cómo? A que estuviera con nosotros otro. ¿Javier? ¿Digo Gabriel? Yo creo. Gracias, Regina. Casarín, que ya desactivaron tu gafete en Azteca, que ni te molestes en llegar, dicen por aquí. I'm sorry for you. ¿Dónde voy? ¿Dónde empecé? Con otro tachecito que está ahí. Ya está el piso muy tachado. Muy tachado, ok. Realizadas de manera ágil y objetiva. Soy Darío Celis y nos vemos en Tiempo de Negocios por Heraldo Televisión. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ha pasado más de una semana desde que un bebé de 3 meses fue encontrado muerto en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en Puebla. Han pasado 10 días y no sabemos hasta el día de hoy con certeza qué fue lo que ocurrió. Esto que le voy a contar es otra historia de terror. Resulta que el pasado 10 de enero, en el penal de San Miguel, un interno que buscaba botellas de plástico en los contenedores de basura alertó del hallazgo de un bebé muerto. Así como lo escuchas. El cadáver de un bebé de aproximadamente 3 meses en un bote de basura. Sin nombre, sin registro de cómo entró, de cómo murió. Vamos, de absolutamente nada. Su única seña particular es una cicatriz en el abdomen derivada de una cirugía en un bebé de 3 meses. Pero antes de que las paredes de la cárcel de San Miguel vieran esta historia de terror, la verdad es que hubo otras, años de ingobernabilidad en el penal, de estar reprobado en las métricas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así nos lo cuenta la directora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera. Tiene un nivel de ingobernabilidad y condiciones absolutamente inhumanas dentro del penal. Hemos visto pelea de perros dentro del penal. Irónico, porque los perros que morían, las peleas eran sacados del penal por medio del basurero. Y ahora fue el cuerpo de un niño, ¿no? Lo que se encuentra. Hace no mucho también corrieron al comandante jefe de custodios porque tenía una red de prostitución dentro del penal. Y pareciera una historia de terror de ciencia ficción. El bebé encontrado muerto estaba en los mismos contenedores a los que se arrojaban los cadáveres de perros que morían en peleas clandestinas dentro del penal. ¿Y las autoridades? El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo ayer que la Fiscalía del Estado está próxima a revelar algunos detalles de este crimen. Lo dijo así. Yo espero que pronto la Fiscalía anuncie resultados. Ayer mismo hubo resultados que ya se puede saber. Algunos detalles, no voy a decirlos. ¿Dónde murió el niño? Vamos a ver quiénes lo atendieron, quiénes son los papás. ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? Y después, ¿cómo se introdujo al reclusorio? Aseguro además que esta investigación va a revelar
mucha porquería. Es que es un asunto muy grave. Va a aparecer mucha porquería en todo esto. Mucha porquería. Y la vamos a dar a conocer una vez que esté acreditado todo. Y lo que hay que decir es que no hay redes de corrupción que operen dentro de un penal si no es bajo el amparo de las autoridades. Y así nos lo dijo Saskia Niño de Rivera. Cuando hay ingobernabilidad en los penales, hay una corrupción, una impunidad en alianza con las autoridades. Cuando hay ingobernabilidad en los penales, como es el caso de San Miguel, las autoridades, especialmente la guardia y la custodia y el director del penal, están coludos con esto. Y eso no es todo, porque aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que va a ejercer su facultad de atracción para investigar el hecho, la Comisión Estatal respondió que no le correspondía, que eran ellos los facultados para investigar lo ocurrido en el penal de San Miguel. Y así estamos. Han pasado, les digo, 10 días sin respuestas, con todas las preguntas que nos rebasan de solo pensar cómo es que la vida de un bebé termina en el basurero de un penal. Y que en 10 días no haya pasado absolutamente nada. Vamos a esperar a ver qué es lo que revelan. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Por primera vez en México se reportaron más de 60,000 contagios de COVID-19, cifra récord desde que empezó la pandemia hace 2 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que la reforma eléctrica beneficiará a la gente y fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad. En realidad, la reforma eléctrica lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En contraste, senadores de Estados Unidos exigen que se frene la reforma eléctrica del presidente. Consideran que va a traer efectos nocivos y que va en contra del T-MEC. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, se reúne con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para analizar la agenda legislativa. El encuentro fue cordial y se estableció una colaboración entre poderes. Morena pide que se investigue a Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez por llevarse a un bebé del DIF estatal. El gobernador de Nuevo León asegura que no habrá sanciones en su contra y que responderán los requerimientos del DIF nacional. Más que medidas son exhortos, todo está conforme a ley. Aumenta el empleo en México en diciembre del 2021. La población económicamente activa fue de 59 millones de personas, un incremento del 4.3 millones de empleos en comparación con diciembre del 2020. El limón se vende ya hasta en 100 pesos el kilo. Productores dicen que el costo se va a estabilizar en 4 semanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a quienes todavía nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, se presentó el informe sobre incidencia delictiva. Estuvo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella aseguró que los delitos del fuero federal, como los financieros contra la salud, fiscales, patrimoniales, delincuencia organizada y delitos con armas de fuego bajaron un 32% del 2018, dijo, al 2021. Dijo incluso que este gobierno no encubre a nadie y que se trabaja para que la justicia sea pareja. En diciembre de 2018 se cometían más de 9,000 delitos y en diciembre de 2021 hubo 6,000 delitos, es decir, un 32.3% menos.
Y en delitos del fuero común, el homicidio doloso bajó 4% en el 2021 en comparación con el 2019. La secretaria Rosa Isela Rodríguez aseguró que es el resultado del fortalecimiento de la estrategia de seguridad. Sin embargo, son 6 estados en donde se concentra el 50% de este delito y son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Esto dijo sobre el delito de feminicidio y violencia familiar. En feminicidio bajó 7% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior y se ha bajado un 7% en lo que va de esta administración. Adelante. La violencia familiar también está yendo a la baja con una reducción constante en los últimos meses. Y en otros temas, el presidente esta mañana volvió a criticar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de nuevo por ganar más que él y por sus gastos excesivos, dijo, en viáticos, comidas y prestaciones. Amagó con volver a exponer en la pantalla de Palacio Nacional el presupuesto público que se gastan los consejeros y compararlo con lo que ganan los trabajadores de los módulos y evidenciar la desigualdad laboral que hay en ese organismo autónomo. Lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad. Vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto con más información de lo que ocurrió y se dijo esta mañana en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Hoy en esta mañanera destinada a las acciones de seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que se acordó con el INE una agenda de seguridad para las elecciones de este año. Explicó que ese fue el acuerdo del encuentro en la Secretaría de Gobernación con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La idea, dijo Rosa Isela, es mantener el orden y la paz en los 6 estados que tendrán elecciones este año. En ese sentido, agregó que la autoridad electoral y el gobierno están en la mejor disposición de trabajar de manera coordinada para que no haya mayores problemas en la seguridad. En la mañanera, Adela, también estuvo el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien dio a conocer que se trabaja para desmantelar a una de las principales bandas de tráfico de migrantes. También alertó que los traficantes de migrantes usan vehículos clonados o con placas sobrepuestas para cometer este ilícito, además de que pues ya adecuan las cajas de los transportes de los trailers con estructuras tubulares y ventilación para que los migrantes vayan un poco más, pues más cómodos. El subsecretario también informó que dentro del combate a este ilícito, el mes pasado en Tamaulipas se rescató a 634 migrantes, el rescate más grande hasta ahora por parte de este gobierno. Los migrantes iban en 3 trailers de 2 cajas cada uno. Y bueno, también el presidente informó que no habrá mañanera este fin de semana, no habrá gira este fin de semana, siguen los contagios en Palacio Nacional. Se habla de un posible post-COVID que pueda dar a funcionarios, incluso al propio presidente López Obrador. En ese sentido, pues le recomendaron que no salga. Tenía programado una gira para Hidalgo, para inaugurar las sucursales del Banco del Bienestar, pero el presidente pues decide guardarse y decide quedarse en la capital del país. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta mañanera, Adela. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Buenos días. Tenemos más información, ya se los comentaba. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó esta mañana que tiene COVID-19. Se hizo la prueba después de estar en contacto con otras personas que habían dado positivas y dijo que se va a mantener aislado en su casa, desde donde va a seguir trabajando. La verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien. De hecho, acababa de hacerme una prueba el pasado viernes. Había salido negativo en la reunión que tuvimos de todo el gabinete. He estado monitoreando ese tema permanentemente durante este tiempo. Pero bueno, pues hoy salí positivo.
Vamos justo a Guadalajara con mi compañera Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día. Mi querida Adela, muy buenos días a todos. Oye, a esta lista de gobernadores enfermos hay que sumarle una rayita más. No estaba el de Puebla, el de Tabasco, el de Guanajuato, Durango, Baja California Sur y ahora Enrique Alfaro de Jalisco. Pero, Adela, se había dicho, existen muchos riesgos en estos momentos de contagio. Eviten las reuniones sociales, las aglomeraciones. Y el gobernador de Jalisco había prometido que si ganaba el Atlas, los invitaba a una carne asada. Hace unos días, ¿qué hizo Adela? Pues estaba en la carne asada. Uh-huh. También, claro, estuvo revisando obras como la de mi macroperiférico y ahora ya le tocó. Hoy está positivo a COVID y es que Jalisco vive la ola de contagios más severa en toda la pandemia. Hace un año los contagios rondaban 1,898, pero hoy son 2,998 cada 24 horas. Así que no olvidemos, Adela, seguimos en pandemia, así que hay que redoblar esfuerzos y seguir cuidándonos. Bueno, y él había sido muy insistente en ello y tomando medidas incluso, ¿no? Incluso su esposa había resultado hace algunos meses positiva a COVID y él la había librado, pero hoy, como dice, ya le tocó. Pues sí. Muchas gracias, Adriana. Estemos en contacto. Buenos días. Déjenme les adelanto de que hay que estar pendientes este jueves. El presidente López Obrador se reúne en Palacio Nacional con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, con Jennifer Granholm. Según la Casa Blanca, la funcionaria viene a discutir sobre la regulación y leyes de México en materia de energía. En el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, hoy serán convocados expertos para hablar sobre energías limpias, que es uno de los puntos más polémicos de este proyecto presidencial. Pendientes en el mundo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discute sobre el proceso de paz en Colombia y también sobre la situación en Libia. Y en Estados Unidos comienza el juicio contra tres expolicías de Minneapolis acusados de haber violado los derechos civiles del afroamericano George Floyd, asesinado por el exagente Derek Chauvin. Bueno, pues ya estamos todos a la mesa. Si ustedes nos escuchan por la radio, aquí estamos todos los que somos. Viene Casarín. Claro que sí. Habla. Aquí estamos. A ver, no te preocupes. Sé libre, dinos lo que quieras. Toda la información. La libertad aquí a todo lo que da. Eso, Tilín. Vamos a platicar de lo que se acaba de dar hace 30 minutos, porque para que la gente lo sepa, que está espectacular. Hicimos una pequeña edición, si lo quieren ver completo, se meten al Twitter del Super Bowl, dura 3 minutos, pero así es como anuncian el medio tiempo, el show del medio tiempo en el Super Bowl. Viene. Beginning to feel like a rap god, who thinks that arms are long enough to slap spot. Will there be truth for the blueprint? So be raging, you feel the exuberance. Everybody loves to root for a nuisance. Hit the earth like an asteroid, need nothing but. Como es conocido, están haciendo unas ecuaciones, pues matemáticas, digamos. Aparece ahora Snoop Dogg en su Cadillac, ahí avanzando en pleno Los Ángeles. Recordemos que es en LA donde se va a realizar, con estos clásicos coches que brincan, que se alzan. Todos los que nos están escuchando en la radio, seguramente ya muy hip hoperos. Está muy rápido este. Y entonces de repente ahí recibe una llamada, vuelta en uvas. Ahora Mary J. Blige. Wow. Ella la amo. Sí. Wow. Todo, también la marca patrocinadora de refrescos, que ahí está saliendo, que es quien se encarga del show. Ahí está otro. Kendrick Lamar. En la Mars. Anda. En la Mars. La Mars. La Mars. La Mars. No, la Mars no. No, la Mars no. No me voy a querer quitar, o sea, mi lugar. Imagínate la cantidad de artistas. Creo que muy, muy a lo que representa LA también, ¿no? Dr. Dre. Dr. Dre. Prácticamente el papá de todos ellos, ¿no? Exacto. Qué video, ¿eh? Sí. Qué producción. Bárbaro.
Sí, gran video. Llegó su papá. Exacto. Exacto. Sí. Llegó su papá, Dr. Dre. Aquí está papá. Aquí está papá. Ay, sí. Ese sí. Aquí ese sí. Sí. Wow. Está increíble. El Bugatti es instable. El Bugatti, no bueno. Bugatti. ¡Qué coche ese! ¡Qué barato! Aquí vemos al fondo SoFi Stadium, donde se va a realizar, que es la casa de los Chargers y la casa también de los Rams, que la apostaron todo y que están peleando también. Que ese estadio es nuevecito, ¿no, Dani? Sí, sí. Es espectacular. Es el último estadio. Ahora, muy multigeneracional también, ¿no? Por exacto. El tipo de... Claro. De... Sí. No, y además, yo creo que lo que está haciendo un poco el Super Bowl es pues redimir su error del año pasado que tuvieron a The Weeknd y que fue malísimo. Las críticas fueron malísimo. Muy malas. ¿Te acuerdas de los memes de la banda El Recodo? Porque sí. La... Sí, yo lo único todos de que rojo. Quiero ver sí, siempre sí. Es el medio tiempo. Claro, todos de rojo y con las máscaras esas que hacían verle la cara como... Porque toda... es un evento icónico, además. Claro. O sea, mucha gente lo espera. Ha habido grandes... Por el medio tiempo. Claro. Claro. Para cualquier artista llegar a ser un medio tiempo el Super Bowl es como un highlight súper grande en su carrera. Pues no hay... ¿Qué se ve más que el Super Bowl? ¿En Estados Unidos? Nada. 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 Es más. Ni nada se vende más que claro. Es el evento referencia. Exacto. Es más, en el ¿los comerciales se venden a cuánto? 30 segundos llegan a costar hasta $5 millones. Es el evento. Los aguacates se agotan. Para campañas publicitarias. Claro, claro. Es más, en el evento deportivo de un solo día, una sola transmisión, sigue siendo el más visto a nivel del mundo. Porque el Mundial... Los Juegos Olímpicos, esos se combinan los 30 días, los 20 días. Claro, claro. Y entonces, por pero eso. Un día. Un solo día. Es una es cosa esto. Muy impresionante. Exactamente. La verdad. Entonces, bueno, por ahí es donde es una cosa. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar muy rapero, pero va a estar muy va a estar bueno. Muy bueno. No va a estar ya muy me 90, imagino la producción, ¿eh? No, la producción es. Porque además dicen que sí está encargada en ellos. Que fue así como. Lo vamos a hacer nosotros, ¿eh? Todo, nosotros, además. Claro. Luis es un idiota. ¿Qué dijo? Que nomás faltó caló. ¿Quién va a cantar la colegiala? Exacto. O sea, y le prestamos unos lentes. Exacto. El general, lleven al... Oye, vamos general. Ahora al Abierto de Australia porque eliminaron, será la primera la sorpresa, eliminan a Garbiñe Muguruza, esta española, número 3 del mundo, la derrotan por 6-3 y 6-3, pero... La mexicana Juliana Olmos avanza a segunda ronda en dobles. Ella está participando en dobles. Lo hace con su compañera canadiense Gabriela Dabrowski. Derrotaron a la dupla colombiana Camila Osorio y la francesa Clara Burel. Así que bien, ahí está esta mexicana haciendo las cosas. Y ayer prácticamente de salida lo platicamos. Pero hoy ya estamos un poco más extendidos con la información. ¿Qué pasa con Novak Djokovic? Que trata de redimirse un poco comprando 80% de esta empresa danesa. Bueno, la cuestión es de esta manera. Realmente, aunque compra el 80%, Novak Djokovic es dueño del 40%. Su pareja es Yelena y ella tiene el 39% y el 20% restante es del director de la firma Quantivio Re, así se llama esta empresa danesa. ¿Cómo trabaja? Bueno, pues fue constituida por 3 personas desde junio del 2020 y lo que están buscando es que una molécula se una con otras en el organismo para formar una proteína, de modo que una vez formada esta proteína, inhiba la acción de la infección. Entonces quedamos en que es un tratamiento, no es una vacuna lo que están buscando y esto es lo que quiere hacer Novak Djokovic. Entonces son, al parecer, 11 investigadores de 3 países diferentes, Dinamarca, Eslovenia y Australia, que están involucrados en la creación de este tratamiento. Así que tratando de redimir, o sea, si quiere. Redimiendo su error. Tratando de redimir su error. ¿Vieron su foto en el avión sin cubrebocas? Sí. Oh, aunque yes. Te voy a decir algo. Yo creo que esa ya fue también con saña porque en esa foto sí trae el cubrebocas colgado de una oreja. Como badajo de campana lo trae en la oreja. Seguramente tomó algo. Claro. O es más, yo quisiera creer, no lo sé. No porque puedo además no te dejan, ¿eh? En el avión te dicen diciendo. Cubrebocas. Sí. Y la gente a menos que estés tomando algo. Yo soy de las que acusa. Sí, yo también. Pero yo creo que estaba viendo el celular y necesitaba su cara o algo. O igual y estaba tomando. ¿Por qué? Porque se nota que está viendo en un aparato electrónico. Entonces, igual era de registro de cara y por eso se lo quitó. Ah, ya. Bueno. Porque sí lo trae puesto, está enganchado a una oreja. Ya. Entonces dices, yo creo que sí lo trae. Yo también acuso. Y en los elevadores sí les digo, disculpen, pero no. En los elevados dos cosas, ¿no? Primero acusas, póntelo y luego es para 4. Es o es para 3. Se acabó. Está marcado. Claro, honestamente ya por eso uso la escalera eléctrica.
O sea, pocas veces me voy en el elevador. Pues sí, pues sí. ¿Qué es lo que pasa también en cines y en teatros y etcétera? Que te dicen, bueno, pues estés comiendo, cuando estés tomando, te puedes quitar el cubrebocas y la gente se toma la licencia y se lo quita todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Pues, ¿no? Ya vamos a corte otra vez. Fíjate. Vuela el tiempo. Una pausa, volvemos. Es como el Jerry. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. ¿Me das mi regalo ahora sí? Voy. Lo quiero ver abierto. Está muy fuerte, ¿no? ¿Qué está bueno. Está matador. No, es copia, pero está bueno. Bien. Entonces lo metes y ya cierra. Ah, no, pero ¿y dónde metes todas las aquí cositas? No, esto yo no lo pedí. Sí, lo pediste. Me hiciste comprar. Pero era el que tenía aquí para meter. No, era este porque lo escogimos juntas. Y aquí carga, mira. ¿Pero cómo? ¿Qué le entra ahí? Ay, yo no sé. Maca, eres muy bella. Dice gracias, Carlos. Luis, pero por favor, no le vamos a hacer esto a la doctora. Okay, gracias, Paola. Por favor, yo tampoco. Sé. Ah, sí, es cierto, tampoco. ¿Qué? Sí, ahorita. Qué bueno que te recordé. Es que Luis estaba leyendo que alguien dijo, Maca, eres muy bella. Entonces le dije, gracias, Luis, pero no le podemos hacer esto a la doctora, dice ni a Paola. Y dije, ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Soy hola, yo! ¡Hola, Pau! ¡Buenos días! Ahora, volviendo al show, sí va a ser una cosa espectacular, ¿no? O sea, la y además, producción ya la quiero ver. Además, gracias, es LA, y sí tiene que ser como muy representativo de artistas que marquen. A mí me emociona ver a Eminem, soy muy fan. A mí sí, también sí me emociona ver a Eminem. No me lo... Y Dr. Dre. También. O sea, ves que yo digo que es muy multigeneracional. Sí. O sea, está pero padre. Imagínense que de ahí salieran las JNS. O sea, perdónenme. Yo voy a defender a mi 90s pop tour hasta el final. Al 2000 pop tour no lo voy a defender. Pero al 90s, sí. Sí, 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 cómo pues no. Me regalan foto, por favor. Así volteamos. Y ahora sí abrimos los ojos. A ver, presionen a la jefa. A ver. Los quiero ver. A ver. Viene de día. California. Ya me están, que se me prestó el suéter Lupita. Ya, pues sí. ¿Y qué creen que sí? Ay. Norma dice, wow, Adela, qué elegante. Me encanta tu outfit. Muchas gracias. Se hace lo que se puede, muchachos. La neta son lo máximo. Y ese outfit de la Micha, pero está perro. Qué mal vestida estoy. Ah, soy. O sea, ¿qué tal ayer? Sí, sí, no, pues hazme sí, favor, o sea, ¿no? Hay ya cosas que una sí no permite. O sea, miren. No, bueno, no es que no permitas, sea, es que no mames. Y dices, o ¿cómo sea, crees? De verdad. ¿Cómo no crees? Pues es así, pues no hay cómo. Sí, o sea, perdón. Hay unas que pues, son debatibles, ¿no? Que te digan. Pero otras que dices, ay, mami. Pélenme, ya escuché, es el caso 63, ¿te acuerdas? El de Spotify. Ah, me atrapó. ¿Hay más? Todavía no. O sea, si escuchaste las dos temporadas, va a salir pues una tercera temporada. ¿Y cuántos episodios pronto son? Por 10 por temporada. Ah, pues. Sí. Está larguito, pero te atrapa. Claudia te dice, escúchalo, por cierto, mamá, que ya deje estudiar a Pau. Porque tengo no, que si sigo tus recomendaciones. Me choca que se ponga enajena. Porque probable, yo trabajo, órale, pero no gusta. Me enajena. A ver, Gisela, ¿me escuchas? Ne dice, ¿me guapísimos sientes? Y siempre acertados todos. ¿Sientes? Giselo. Ok, la entrevista que hicimos ayer con la chava acosada. Dio otra entrevista, ¿verdad? Sí, yo la vi con Ciro. En la noche, ¿no? Pero hasta la noche, ¿no? ¿Quién es chita? Ah, parece, ¿verdad? A mí me encantó, ¿eh? Sí, está ¿sí? Cool. Sí. Bueno, mira.
¿Qué? No está repetible, la verdad, el suéter. Lo compré hace muchísimo y... Se ve nuevo, parece nuevo. O sea, porque no lo he usado. Ah, bueno. Pero sí está cool. No me atreví. Sí está cool. Sí, sí me gustó. Sí, está bien padre. A mí me encantó. Me encantó. ¿Qué tal? Yo regreso los zapatos por picudos y tú por chatos. Es que a mí los picudos me encantan. Sí, no, pues es que se ve muy bien. ¿Tú andas con puro picudo? Pero ve, estos son picudos. Ojalá, güey. Pero no así, de una flecha. Sí. Maca, que promociones el 80s Pop Tour. ¿80s? Pues ese ni existe, ¿no? ¿Cuál es ese? No, anunciaron el 2000s. A mí no me gustó. Patti Cantú, Peewee, Yair, Fanilu, Kudai, Playa Limbo, Motel, Vacilos y Nicky Clan. Pero no, Nicky Clan tiene dos... Oye, en las consecuencias de la pandemia... No, no jala. En Referente, estamos informando, tratando de que usted tenga todas las piezas de este rompecabezas informativo cotidiano a través de Referente. Lo esperamos, Heraldo Televisión, Referente, 21 a 22 horas, Javier Solorza. So, ¿qué nos van a platicar tú? Jimmy, creo que tienes cosas que platicar, ¿no? Vamos a platicar, a ver, te voy a platicar, primero vamos a... ¿Algo que nos quieras decir? Algo que nos quieras decir. Todavía no, todavía no. Vamos a platicar un poquito, les voy a seguir platicando de Britney Spears, ya platicamos de la parte del papá, ahora vamos a hablar pues de la parte de la hermana, y es que esta bronca entre Britney Spears y Jamie Lynn Spears ha dado mucho de qué hablar últimamente. Ayer justamente el abogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, que por fin logró separar a Britney Spears de su tutela, le envió una carta a Jamie Lynn Spears advirtiéndole sobre una posible demanda. Esto porque, como les había comentado, hace poco Jamie Lynn sacó una autobiografía y ha estado ofreciendo varias entrevistas a diferentes medios de comunicación para promocionarla. La autobiografía se llama Things I Should Have Said, que realmente se debería llamar Things I Should Have Said About Britney, porque, bueno, aunque el libro supuestamente trata sobre su vida, habla sobre Britney Spears y se cuelga muchísimo de la fama de Britney Spears para lograr venderlo. Ella trató de ser cantante también, ¿no? Ella también, sí, trató de ser cantante y salió en una serie de Nickelodeon también. Pero pues también porque es hermana de Britney Spears. Pues, ha sido una rémora. Ha sido una rémora. De 231 páginas de este libro, menciona la palabra sister y Britney más de 320 veces. No, o sea, bueno. Qué buen dato. O sea, sí. Un promedio de 1.3 veces por página. Y dice que es sobre su vida. Realmente es sobre Britney Spears. En este libro habla pues de muchas cosas, del alcoholismo de su padre Jamie Spears, del episodio en 2008 donde Britney Spears se rapa la cabeza, de la tutela. Ella dice que ya no pudo estar involucrada en la tutela porque en ese entonces tenía 17 años y a los 16 quedó embarazada, entonces pues no le pudo prestar el apoyo debido a su hermana Britney. Y bueno, Britney resulta que está súper molesta con Jamie Lynn, sabe que está utilizando su imagen para obtener ganancias con el libro y han estado peleándose en redes sociales durísimo. Pero bueno, Matthew Rosengart ya la amenazó de que si sigue lucrando con la imagen de Britney Spears y si la sigue atacando, pues entonces ya se le van a ir encima con abogados. Britney, qué feo estar ventilando... Es que de verdad, cosas de familia. Claro, claro. Y en qué Twitter, fuerte. Porque Britney, o sea, le dijo, tú sabes que mi papá debería de estar en la cárcel, claro, por lo que me hizo. Lo supiste todos estos años. Y luego, miren, para que no se quejen de la hermana que tengan, resulta que la hermana de Britney estuvo usando su cuenta de banco, o sea, la cuenta de banco de Britney, por años, gastándose su dinero. Sí. Y lo que dijo es que no se dio cuenta, que se confundió. No, ya, que se confundió. Ya. Yo me quiero confundir de cuenta. De tarjeta. Sí. Una vez alguien me la jugó así, no de mi familia. No de mi familia, por favor. ¿Pero qué? ¿Con una extensión de tu tarjeta? Ay, es que me equivoqué de tarjeta. ¡No, hombre! ¡Ay, ajá! Sí. ¿Con tu tarjeta? ¿Tu tarjeta? Un empleado que yo tenía de mucha confianza, ¿no? Demasiada confianza. Demasiada confianza, que pues sabía todos mis movimientos, pues decidió usar mi tarjeta cuando se fue de viaje a Europa. ¡Ay, no es cierto! ¿Verdad, Su? Ay, ya quiero que sea corte otra vez para saber quién era. Fue la última vez que trabajó conmigo, pero ya me había bajado una lana. ¿Cuántas veces se había equivocado? Oye, pero a ver, te dijo, me equivoqué de tarjeta y te lo pagó o no te lo pagó. Obvio no, güey, no seas iluso. ¿Qué me va a pagar? Siempre traía mejor coche que yo. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que te equivocaste de tarjeta? ¿Cómo le hace? Pobre güey, más bien se equivocó de persona. No, güey, en fin.
todo. Eso yo tengo la culpa, la verdad, por exceso de confianza. O sea, tú le diste una adicional mi número para... y todo, y sabía mi contraseña y todo. En fin. Es que si eres bien así luego. Yo soy muy así. Pero pues con la gente de confianza. Bueno, a ver. Yo pensaba que era. Es que exacto. En otras cosas, los sueños de los fans y productores de Star Trek se van a hacer realidad. A mí se me hace que esta nota también te va a gustar. Yo soy tan de Star Trek, ¿eh? O sea, digo, me gusta, respeto la franquicia, pero soy más de Star Wars. Las nuevas películas son buenas. Sí, no me quejo. Están bien. Quizá me refiero un poco más como a la tecnología de poder grabar una película, ¿no? En el espacio o poder producir eventos en el espacio. Y es que, bueno, la Space Entertainment Enterprise, compañía que coproducirá esta película de Tom Cruise, que Tom Cruise tiene planeada grabar en el espacio, reportó que para 2024 van a constituir una estación espacial que, bueno, va a contener una arena de deportes y espectáculos. Ah, se va a llamar C1 y ahí se van a producir películas, programas de televisión, espectáculos musicales y deportes en gravedad cero. Tenemos que recordar que Tom Cruise tenía la idea de ser el primer actor en grabar una película espacial, pero hace poco, en octubre del año pasado, se les adelantaron los rusos y Julia Perezil se convirtió en la primera actriz en grabar una película en el espacio. Y bueno, esta estación espacial estará lista en diciembre de 2024 y la verdad yo creo que pues, va a ser muy interesante poder ver producciones que realmente ya se graben en el espacio, ¿no? Y que no necesiten utilizar efectos especiales aquí en la Tierra. Está muy impresionante eso, la verdad. Está muy surreal. Estos últimos años han sido muy, muy surreales. Muy. ¿No? ¿De qué habla? Qué bien te ves con esa luz, ¿eh? Ay, muchas gracias. Sí. ¿Ves que cómo nos vemos? Es que qué bien iluminados estamos. Sotilín. Ni se nos nota la anemia. Nada. Con esa toma, ¿eh? O sea, me supro. ¿Quieres todavía peor? Ahí los interrumpo un momento porque tengo... ¿Cómo me voy a conectar? Vía Zoom. A Lorena Villavicencio, ustedes ya la conocen, ha estado conmigo en este espacio en varias ocasiones, pero pues, a través de los años que hemos compartido causas. Ella es abogada, exdiputada federal de Morena, integrante de Morena y cofundadora de Todas MX. Creo que fue cuando la última vez que viniste a hablarnos de esto, Agrupación Política Nacional Feminista. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día. Buenos días, Adela. Me da muchísimo gusto saludarte y desearte un gran año para ti y para todo tu equipo. Igualmente para ti, Lorena, para ti y para todo tu equipo. Oye, pues mira, yo te busqué porque pues hemos sido compañeras de esta lucha, cada quien desde su trinchera, ¿no? Desde hace muchos años. Y este asunto, este escándalo por acoso sexual de Pedro Salmerón, que ha sido muy escandaloso porque pues ya se sabía de antes, pero ahora con este nombramiento que hace el presidente para que sea embajador en Panamá. Resuena aquí y mucho ya en Panamá también, ¿eh? Los periódicos se han ocupado de esto, todos los espacios informativos, etcétera. Y me gustaría saber tu opinión al respecto, y que pues en Morena nadie se pronuncie. Malú Mitcher ayer sacando este documentado que también ha sido compañera de la lucha feminista. Ya no entendemos nada. Lorena. Bueno, lamentablemente no se entiende porque no se ha asumido una posición clara de parte de Morena respecto a estos temas de acoso. Y no solo de acoso, hemos tenido casos terribles como el que tuvimos con Félix Salgado Macedonio. Y creo que están confundiendo la lealtad a un proyecto, están pensando que la lealtad a un proyecto está por encima de la ley y de ninguna manera es así. Incluso me parece que se está violando los principios de Morena, violando la propia Constitución, porque este tipo de conductas que atentan contra la dignidad y la integridad de las mujeres tienen que ser sancionadas. Entonces, mi primera respuesta contundente y categórica es decirle al secretario de Relaciones Exteriores que no presente, bueno, ya presentaron la propuesta para que sea ratificado como embajador de México en Panamá este hombre, Pedro Salmerón. Me parece que no tendría que ser ratificada por el Senado de la República porque no tiene un requisito que es fundamental para ser servidor público, que es la probidad. Pero además hay denuncias, múltiples denuncias de mujeres, no solamente del ITAM, también de la UNAM y del propio Morena,
donde lo están acusando claramente de acoso. Y no vamos a permitir, Adela, ni tú ni yo, ni muchas mujeres que estamos comprometidas con el respeto a la integridad y derecho de las mujeres, que se siga desestimando siempre los dichos de las mujeres. Se ve como siempre se nos impregna de un halo de complot contra una persona, como si no estuviéramos hablando de delitos que están perfectamente tipificados en el Código Penal y que ameritan en este caso, pues que no sea el señor premiado por sus actos totalmente indebidos y que vaya a defenderse al sistema de justicia de este país y que cumpla la sanción, o sea, que lo sancionen por sus hechos. Yo también diría que me parece que las instituciones de educación deberían presentar las denuncias penales. Sí, porque el ITAM no se pronuncia, ¿no? El ITAM no se pronuncia, Morena no se pronuncia, en fin, es increíble. Es que es la absoluta impunidad. Yo busqué a autoridades del ITAM y que no iban a hablar del tema, no quisieron. En cualquier universidad. También esto es lo que ocurre en la propia muchas, iglesia claro. católica con los pederastas. O sea, no podemos seguir manteniendo estos niveles de complicidad que arropan y que le otorgan impunidad a estos agresores. Entonces, mi pronunciamiento será siempre el mismo y también le pediría a las mujeres de Morena que sean consecuentes y que se pronuncien en contra de que hay una ratificación de un personaje con estas características que nos indigna a todas las mujeres, y decirle claramente también al canciller, dice él que le está promoviendo una política feminista internacional, pues aquí que lo acredite si realmente tiene un compromiso. No debería haber sido ni considerado este hombre, y yo sí le exijo a las autoridades competentes que escuchen estos casos, que escuchen a las mujeres y que procedan legalmente y que el señor pues se vaya y se prepare y que se enfrente a la justicia en los mismos términos que todos los días lo hacen otras personas y que mandemos un mensaje claro de que la impunidad no puede seguir para los agresores, para los violadores, para los violentadores y menos premiársele con un espacio público. No queremos agresores ni en la vida pública ni en la vida privada. Y bueno, pues el presidente diciendo que pues si hay pruebas que las presenten, que presenten una denuncia formal, en fin, y quienes hemos trabajado por esta causa, Lorena, sabemos que muchas veces las mujeres pues no denuncian por varios motivos o que se tardan en denunciar, denuncian cuando pueden y cuando sienten que tienen que denunciar, ¿no? Y normalmente no te creen, siempre te acusan de ser la responsable y por qué tenías este tipo de relación con el maestro o por qué te viste de determinada manera o por qué saliste esas horas a la calle. O sea, normalmente se desestima el dicho, la voz de las mujeres que van a denunciar y efectivamente, además hay una gran extorsión todavía en este sistema de justicia que está colapsado y las mujeres no tenemos realmente... nuestra voz no vale lo suficiente y evidentemente esto inhibe la posibilidad de que se realicen más denuncias. Además, decirte que este tipo penal en específico, que es el acoso sexual, que además se reproduce en todos los espacios, tiene una penalidad muy baja, pero sí tiene un elemento que me parece que deberíamos considerar en el caso de Salmerón. Dice que cuando se acredita obviamente el acoso sexual, una de las consecuencias es la inhabilitación del cargo. Esto lo deberían utilizar las propias instituciones educativas, no solo haciendo la denuncia al Ministerio Público, que es su obligación cuando se conoce de un hecho ilícito, sino también deberían ser inhabilitados estos personajes que al amparo de su cargo abusan de jóvenes que están en una situación vulnerable, donde ellos tienen una relación jerárquicamente superior y esto la aprovechan. Este país ya no puede tolerar este tipo de violencia y yo sí le pido de manera muy respetuosa al presidente de la República que ya paremos esta historia donde las mujeres siempre somos desestimadas, o se está hablando de complot de la derecha, discúlpenme. La aplicación de la ley es una obligación de la autoridad y también el respeto a la integridad y a los derechos de las mujeres tienen que ser protegidos de acuerdo al artículo primero constitucional por todas las autoridades, empezando por el presidente de la República. Pues sí. Es terrible que la Corte Interamericana esté ya señalando a México como un país
donde las mujeres son totalmente desestimadas, que no hay justicia para las mujeres, y esto lo tenemos que resolver. Así que Pedro Salmerón no tiene por qué llegar a una embajada, no tiene por qué ser premiado. El señor tendría que estar haciendo acopio de sus elementos para enfrentar la justicia. Pero es que además no tenía ni que haber sido considerado, nada, ¿no?, para un cargo de ese tipo. Y además, cero y van dos. ¿Cuántos agresores se van a seguir premiando en este país? O sea, por eso crecen los feminicidios, porque la violencia va creciendo. Si no hay una posición clara y firme desde el acoso, desde los primeros señales de una conducta agresiva, evidentemente va creciendo la violencia y después tenemos como consecuencia el feminicidio. Entonces yo sí señalo que cuando no se actúa debidamente, la autoridad también es corresponsable de los feminicidios, de las violaciones que todos los días se dan contra mujeres y de estos acosos que la verdad ponen en una condición muy complicada a las mujeres. Tu maestro que te esté acosando, o una autoridad de un partido y el partido lo está premiando. Sí, eso es dejarlas en la orfandad, ¿no? La verdad. Totalmente. O sea. Y justamente en este tema que me parece tan importante, Adel, el tema de las víctimas, nosotras en la legislatura de la paridad, que dimos una pelea muy grande, promovimos una ley justamente para eliminar la prescripción en la presentación, los plazos para la presentación de una denuncia. Te acordarás que a Félix lo denunciaron varias mujeres en tiempo atrás y algunas de estas denuncias habían prescrito por el plazo transcurrido. Sí, sí. Lo que ahorita exigimos es que todas esas iniciativas que quedaron en el congelador las aprueben. No queremos más impunidad para las mujeres. La prescripción en la presentación de las denuncias es un elemento que ha generado impunidad en este país. Entonces, es una exigencia ahora de nosotras, mujeres, feministas, y también de la agrupación política nacional que estamos conformando de puras mujeres feministas. Vamos a presentar varias iniciativas para eliminar la prescripción de los delitos, no solo los que se cometen contra las mujeres, como es el acoso, la violencia sexual, sino también contra los niños y niñas, que es una violencia que está creciendo de manera exponencial, y que no ha habido una respuesta clara del gobierno mexicano, y nosotras como mujeres vamos a seguir pugnando por esto y no vamos a permitir. El día de hoy estamos elaborando una carta para los senadores y senadoras para que sean consecuentes y cumplan con su responsabilidad y que no le den la ratificación. ¿Cómo? Y que hagan valer el artículo primero de la Constitución, que los obliga, como ya dije, a hacer valer los derechos humanos como una de sus atribuciones fundamentales. Ahora, Lorena, ¿lo ves esto? ¿Cómo ves a las compañeras de Morena en el Senado? Pues te diría que sería una vergüenza y una actitud totalmente inconsecuente. Y muy, muy, muy indignante, la verdad. Muy indignante. Y tenemos que ser feministas en cualquier condición y circunstancia. Y creerle a las mujeres. Yo siempre he dicho, a las mujeres hay que creerles, ¿no? Luego averiguas, pero de entrada les crees. Por supuesto. Yo sí creo en las mujeres, creo en su dicho. Exijo que se les haga justicia y exijo que no se le premie un agresor. Que además esto está mandando un pésimo mensaje en este país para que los agresores se empoderen y que las mujeres no valemos. Entonces, no hay que permitirlo. Yo me alegro que las mujeres del ITAM estén así dando la pelea como están dando las feministas en todo el mundo y en este país, y que estemos juntas en esta exigencia que es totalmente legítima. Y contarán con nosotros, Adela. Contigo en lo particular, yo lo sé, pero también con todas las mujeres que hemos estado toda nuestra vida aportando justamente para que se respeten nuestros derechos humanos. Oye, Lorena, ¿cómo va a pasar esto en el Senado? ¿Quién tiene que aprobarlo o no de entrada? Pues ¿a quién le corresponde? Al Senado, al Pleno del Senado. Al Pleno. Sí, ahí veremos a las mujeres qué tan consecuentes y qué tan feministas son. ¿Y cómo ves? Pues es que después yo de leer el comunicado de Malú Miche. Si cierran filas, sería terrible porque el mensaje sería muy claro.
los aliados y los amigos tienen derecho a cometer cualquier delito y les estamos otorgando la patente de impunidad. Ese sería el mensaje. Entonces resulta que esta propuesta de que nadie va a estar por encima de la ley, pues es una fantasía, es una demagogia, porque en los hechos no ocurre eso, y en los hechos no solo no se está castigando a este hombre o exigiendo una investigación, sino se le premia. Se le está premiando. Sí, sería muy vergonzoso, la verdad. Y vergonzoso también, pues de lo que se está hablando en Panamá, ¿no? Que México está enviando a un acosador como próximo embajador de México en Panamá. Sí. Y habrá que ver si le dan el beneplácito, ¿no? En caso de que... Que le den el beneplácito, pero que también esto lo asuman quienes tienen responsabilidad. No solo es el Senado de la República. Pues desde el presidente, el canciller, ¿no? Pues sí, pues claro. Hay responsabilidad de todos ellos. Tienen conocimiento de los hechos y vamos a ver qué pasa. Porque nosotras, las que sí creemos en que se tienen que respetar los derechos humanos y que se tienen que escuchar y atender a las víctimas, vamos a ser consecuentes como lo fuimos con Félix Salgado Macedonio y lo seremos contra cualquier agresor en este país que se va a topar con un grupo muy importante de mujeres que cada día somos más para evitar que se siga ofreciendo mantos de impunidad totalmente indebidos a agresores que se aprovechan del cargo público para hacer lo que se les da la gana y someter a una mujer que esté en una condición distinta, y que eso no lo podemos permitir porque es totalmente ilegal y atenta contra nosotros. Claro, una posición de poder, de autoridad completamente distinta, ¿no? Pues sí. Exactamente. Oye, ¿tú crees que, pues como militante de Morena, se están planeando acciones para revisar esto? Pues yo esperaría que así fuera, porque además yo te lo quiero decir con mucha claridad, un elemento que pesó gravemente en la Ciudad de México en la votación y que por eso perdimos muchas candidaturas en el 2021 fue justamente la falta de una posición clara con el tema de Félix Salgado Macedonio. Había una indignación en todos los sectores de la sociedad. Yo siempre recorro las colonias populares y todo tipo de colonias, e incluso, cuando estaba de responsable de un distrito. La verdad es que es muy indignante y no necesitamos ese tipo de mensajes. Justamente necesitamos lo contrario. Tenemos un sistema de justicia fatal, que no hay niveles de exigencia para que funcione, que no tienen las condiciones, que nadie cree en los aparatos de justicia porque justamente mandan mensajes totalmente distorsionados, donde ahora resulta que las mujeres que denunciaron están haciendo un complot político contra un maestro que tiene fama de ser un acosador. ¿Cómo? Y todavía el maestro se pone a discutir, ¿no?, con las víctimas por Twitter. Exacto. Y les contesta, y ¿no? Exactamente. Entonces, para los hombres que nos están escuchando, Adela, pues que les quede claro que la situación ha cambiado afortunadamente en este país, por lo menos en términos de exigencia por parte de las mujeres. Nos mantendremos en un nivel de exigencia fuerte y realmente si podemos proceder por una decisión que es totalmente indebida, contraria a derecho, que además no reúne todos los requisitos que establece la ley, porque el señor tiene acusaciones de conductas ilícitas. Indebidas, ilícitas, sí. Exacto. No lo vamos a permitir. Entonces, es mejor que se ahorren la exhibición pública los senadores y quienes propusieron a este hombre a que continúen en este proceso como si las mujeres denunciantes no valieran nada. Sí, desprotegiéndolas, como hemos visto que se desprotege a las víctimas en este país, y la verdad es que ya no lo podemos permitir y vamos a actuar en consecuencia. Y bueno, hay quienes piensan que las mujeres pues no solamente tienen que denunciar, ¿no?, legalmente, sino pues que salgan a hablar del tema. Pues si no quieren, es su derecho no hacerlo público, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y más si recordamos cómo trataron, por ejemplo, a quien denunció en Morena, a Félix Salgado Macedonio. La verdad es que le hicieron una persecución,
la exhibieron públicamente. O sea, la verdad es que la trataron muy mal, le violaron todos sus derechos de defenderse al interior de Morena. Incluso votaron en contra de su dicho cuando había elementos suficientes que acreditaban estas conductas de violación por parte del entonces candidato a gobernador. Y bueno, a mí esto la verdad es que me decepciona brutalmente, porque yo sí soy una persona que creo que un partido de izquierda tiene que estar vinculado de manera clara con el respeto a los derechos elementales. Pero en automático, además, ¿no? Es lo que caracteriza a un partido de izquierda, sin duda. ¡Claro! Pues sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como siempre, me da mucho gusto hablar contigo y, bueno, seguramente estaremos comentando este asunto en los próximos días. Muchas gracias, Lorena Villavicencio. Gracias. Igualmente. Cuídate. Ver, hay que seguir. Hay que seguirle. Que no se entiende. Hay que seguirle. Llevamos muchos años diciendo lo mismo. Hay que seguirle. Y así seguiremos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más todavía esta mañana. ¿Del Salmerón? Para que los leamos. No, sobre las denuncias y cómo debes de creerle a las mujeres. ¿Qué dice el público? Hijos. ¿Qué dice la banda? Casarín, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo falta para la llegada de tu bebé? Pues justamente fuimos a consulta hace 2 días y nos dijeron ¿qué? Que dijeron? A partir de 3 semanas, o sea, que en 3 semanas ya empieza. ¿A partir de ahorita? O sea, de ayer para 3 semanas ya pueden hacer en cualquier momento. O sea, sigue estando. Aprovecha para dormir. El 4 de marzo. Pero si llegaran a ser en 3 semanas, ya es tiempo perfecto, ya no okay. Pasa nada. O sea, 3, 4, 5, 6 semanas. ¡Sas! ¡Qué chingón, güey! ¡Cañón! Sí. El Dani Junior. Se está haciendo viral ahorita, ya pedí que me lo spotearan. Danilito Junior. Sí, no, sí. Es que no lo podía escuchar porque estaba al aire, ¿eh? Fue muy famoso, anduvo con Selena Gómez, la neta su música está bien chida. No, cuando la meten al horno. Si lo conozco así. Sí, es que tiene muchas, güey, tiene muchas. Pero su más famosa, güey. Seguro lo conoces, mira, te voy a poner algo. Ajá. Y se murió de una sobredosis hace como... Puta, no sé cuánto tenga, yo creo que como 3 años, 4 años. Ya lo mandé, poteado. Ah, bueno, pinche. Sí va a llegar, ¿no? Algún día. ¿Y qué comentario hizo la maestra? Es que no puedo escuchar. No he podido ver completo. Duró 2000. Tru, tu, 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 tu. La imposible esperanza es lo último que se sabe. Ahí está bien. Ya. Ahí está la maestra. Ese video se me hace conocido. ¿Qué no era? 30 segundos. Bueno, si no, ahorita te lo enseño. Estúpido. ¿No? Te voy a mandar algo. Sí. Mal gusto su chiste. Claro. De la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Madre, de verdad yo ya no sé qué está pensando la gente. Exacto. Mira, yo te voy a decir algo, es que yo preparo el macabrón en la mañana
Pero mientras sucede este programa... No. Te rebasa todo. Y nos rebasa la realidad. Pues sí. Sí, bueno, y todos estamos igual. O sea, está llegando la información en este momento. Hasta todo. Sí, pero bueno, esta es pues una cosa que sucedió en una clase de Zoom del CESA, la universidad. Y estaban contando chistes, no sé por qué estaban contando chistes en una clase por Zoom. Y... este es el chiste de la maestra, que ya hay comunicado oficial del CESA y ahorita lo voy a leer, pero esto fue lo que sucedió. Antes. Regresen al chiste, por favor. Que no sé qué tenga de chiste, la verdad. Sí, al chiste entre comillas de esta maestra. Lo regresan, por favor. A ver. ¿Ya? Pongan atención. Ahí va la mano. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? A ver, Isaac. ¿No? Que la pizza no grita cuando la meten al horno. ¿Qué le... Uy, no. Y es la maestra. Exacto. Alex, tú alcanzabas a ver el Zoom, porque en el comunicado no dice, Irene es el nombre de esta maestra subnormal. Irene García Méndez es una subnormal. Bueno, hay comunicado del CESA que subió hace 2 minutos. Hay una alumna que le responde. Sí, si lo dejan correr. A ver, déjenlo correr un poco, porque sí hay una alumna que responde. Judía. Ya se fue, ¿verdad? ¿Sí se fue? Sí. Entiendo su disgusto perfectamente, pero podemos entender que hay diferentes características y diferentes formas de vida y no lo estábamos tomando de una forma agradable. No es necesario llegar a estos grados, desde mi punto de vista. Si se fijan, mi intención es hacer clases dinámicas, divertidas y no saturarlos con mi materia. Es una estupidez. Se está tratando de defender después de la gran... Oye, la onda es... Si hay un momento en el que una alumna le dice... Sí, yo soy... Creo que es lo que están discutiendo porque por ahí se alcanza a escuchar. Ya se salió, ¿no? No sé, a ver. Oye, Naomi... No, podemos. Y se lo digo de verdad, como ya se me hace de demasiado mal gusto su chiste. Sí, yo sé, muñequita, es asumo mi falta y me va a retirar de su clase. Muchas gracias. Oye, Naomi. Yo sé, muñequita. Para los que nos escuchan por radio, porque me dicen que está un poco viciado. Sí, yo ni puedo escuchar bien. Pues una maestra en una clase de Zoom hace un chiste sobre los judíos, ¿no? Y los compara con una pizza, un chiste súper desagradable. Después una estudiante judía le dice que este chiste, entre comillas, es de muy mal gusto. Y se sale de la clase y la maestra le dice... Baja, ¿no? Sí, yo sé, muñequita, pues no sabes. Voy a hacer un Leonardo Schwebel. Sí, pues no sabes. Es una idiota. Y bueno, ¿cuál es el comunicado? Meten problemas al CESA, que dice, en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel estamos profundamente consternados por los desafortunados comentarios realizados por una profesora hacia sus alumnos y cuyo video está circulando en redes sociales y en medios nacionales también, le digo al CESA, ¿no? Cabe destacar que su actuar no refleja la postura de CESA Universidad. Por eso, ¿ya la cesaron? En nombre de esta universidad. ¿O del CESA ya la cesó? Ofrezco una disculpa por tan ofensivos comentarios a la comunidad judía. Durante muchos años hemos mantenido una estrecha y positiva relación a través de alumnos y profesores. Y, pues nada, refrendan su compromiso para mantener un ambiente de respeto. No hablan de si el CESA la cesó. Y esto lo firma el rector y director general. Eso es lo que debió de haber dicho el comunicado. Guerrero. Claro. Exacto. ¿No? ¿Por qué no? Si no es de déjame investigar. No hay nada que investigar. No es que yo sea judía. Contra cualquier minoría. O sea, hay que tener respeto. Pero ¿por qué no? Mira, hay un comunicado que tener respeto. Que diga. Es impresionante que sigan pasando estas cosas, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Le puedo contar un chiste a la maestra? Rápido. Maestra Irene del CESA. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y usted? ¿Cuál es?
¿Cuál es, muñequita? ¿Cuál es muñequita? Que nosotros íbamos a mantener nuestro trabajo después de su estupidez. Pues sí. Ojalá que ya risa, no, ¿eh? ¿Verdad? Porque es lo que... Exacto. O sea, ya, ya sería el colmo. Pero no se da... ¿Te das cuenta cómo es muy no indignante, lo ve? Es muy indignante, como es indignante lo de las mujeres, como es indignante que sigan pasando estas cosas. Claro. Ya estuvo. Ya estuvo. ¿No? Y es muy molesto que luego por ahí, seguramente en su defensa, cuando se da cuenta que la cagó tal cual. No, es que es chistes de antes. Chistes de antes, tiempos exacto, de antes. Ya avanzamos, ya déjenme esa discusión siempre. O sea, chistes, aprendimos. Ahora sí que qué chistes tan pendejos. Además, ¿no? O sea, porque ni siquiera es un chiste. ¿Para qué hace chistes si ni sabe hacer? Y qué bueno que había una alumna judía en la reunión también. Exacto. Y claro, porque así si no... fue de la única forma en la que se dio cuenta. Claro. Que había... Y saben qué gusto ver la reacción. De la alumna. De la alumna y de todos los demás, porque no hubo una risa. Fue incomodidad. Y esta generación que dicen que es de cristal porque no aguanta nada. Pues qué bueno que no aguante nada. Y menos insultos de porque esa por, naturaleza. Porque por aguantar qué mucho, mal gusto, de hay verdad. Gente como no, esta es maestra. Tarugada. Por idiota. Aguantar mucho. Bueno. Oye, ¿qué te pasa? Pero contra cualquier comunidad, no importa. Claro. No importa cuál. O sea... No. Ya ni los chistes gallegos son simpáticos. No, exactamente. Pues no. La neta. Ya estamos en otro momento. Pues, ¿qué claro. Ese chiste entra un gallego, un mexicano y un español a la cantina. Sí. ¿Qué creen? Ya. Evolucione. No, ya. Otros chistes. Ya, por favor. Ya. Pues, ¿no? ¿Qué no ven aquí, puro millennial? Pues, no, ni no hacen esos chistes. Levante el evento, ¿no? A ver, ustedes leen. Híjole. Híjole. Es muy complicado. Dios te bendiga. Me voy a poner a pegar en la mesa. A ver, quítense los audífonos. Bien. Lo pensé para el buen Jimmy. Pues no para él, porque realmente está padre. Y se trata de un, pues, tutor inteligente para aprender a tocar la guitarra. No porque él no sepa, obviamente, sino porque creo que, digamos, es el que músico de aquí... Claro que lo podría utilizar. Está padrísimo porque es, digamos, parecido a un capo. Lo pones en tu guitarra, tiene distintos sensores que van checando cómo estás tocando. Y en tiempo real te dice, oye, no, la regaste, no era do, era un mi, mueve aquí el traste, etcétera. Pero es etcétera, para quien ya sabe tocar. Y para quien quiere aprender. Ay, para quien quiere eso aprender. Está padre, porque al final dices, oye, pues yo quiero tocar esta rola de mi artista favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Es un producto que se está vendiendo en la plataforma Kickstarter, es decir, viene de unos emprendedores. Ellos dicen que son maestros de música, que son también, obviamente, expertos en tecnología. Y es un producto que se empezará a vender a partir del próximo 25 de enero. Está padre, sobre todo porque al final creo que es otro uso que le están haciendo que se está tomando de la inteligencia artificial y sobre todo pues la cantidad de sensores que tienen distintos tipos y que obviamente pues para los que queremos aprender a tocar guitarra en algún momento que o intentamos, pues creo que nos podría ayudar. Cómpraselo a Santiago. Santiago está aprendiendo, ¿no? Sí, no, de hecho tiene clases de... Bueno, le digo que tiene sus clases de rock. Y cómpraselo. Sí. ¿Cuánto? Este está, a ver, ahorita checamos el precio, pero sí, ya está, ya va cariñoso. A estar en el presupuesto. No, que según yo no, ahorita checo, ahorita les paso el dato, pero bueno, este sí ya va a estar a la venta y vuelvo a repetir, es un producto que está interesante, sobre todo porque al final estás apoyando a un grupo de emprendedores, a una empresa muy pequeñita y que al final, al tú comprarlo, pues obviamente... Así como queremos que nos apoyen exacto, en la saga. Sí. Igual los emprendedores, porque... ¿Qué tal en este programa se ha obligado a Luis G.I.G. a que le adquiera cosas a sus familiares? Sí, exacto. O sea, pero la Dyson de la doctora... Pero ahora... Exacto. Santiago. No, aún no tiene precio. No se ha anunciado el precio, ya que lo estoy checando, pero lo que sí, se empieza a vender todo a partir del próximo 25 de enero. Ah, pues ya. Exactamente. Ya. Les dejamos ahí el link en las redes. Ya vas. No te va a gustar. Es un golpe directo a nuestro bolsillo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pero es buena noticia al final del a día. A ver, casa. Checo Pérez después. Checo ¡ah, Pérez, ya vi! Después de la buena temporada. $2 millones le van a subir. Tres melones. ¿Tres? Ganaba 5, gana ahora 8. Ándale. Muy bien. Sigue ganando. Por eso dije casi. Pero sigue ganando muy por debajo. ¿Qué? Sí, el máximo ganador. Y claro, también se entiende, tiene 7 títulos, está todavía en activo. Los rumores siguen especulando que supuestamente se retira. Hoy, a este día, no sabemos absolutamente nada. Es Lewis Hamilton y tiene $40 millones al año. Ese es su salario. Sí, pues le sigue... ese es un carajo. Sí. Oye, pero por ejemplo, Max Verstappen, que es coequipero, ¿cuánto gana a comparación? 25.
pues es que no, sí. Pues sí, no, pues sí, es el nuevo. Sí, es el nuevo campeón. Pero es el coequipe, o sea, es el segundo piloto, pues no ganas lo mismo que el primero. Claro, no, exactamente. Fernando Alonso en este caso sí gana más. Ni lo pongas en la mesa, Jimmy. No, cláusulas en el contrato de que, oye, si te colocas en podium, pues seguramente recibes algún tipo de comisión o algo así. Debe haber, como un bono, ¿no? Exacto, son bonos, se maneja por bonos. Si tú consigues tantas poles, si tú consigues tantas carreras de subirte al podio, si ayudas a los puntos, todo eso se va sumando. Pero ese es tu contrato normal. Exacto. O sea, él gana 8 millones de dólares en este momento. Base. Y de ahí vienen todas las demás, todo lo demás. Ayudando. Por ejemplo, ahorita que preguntaban el primer piloto contra el segundo piloto, ¿dónde no sucede esto? En la escudería Alpine. ¿Pero por qué? Porque Fernando Alonso es la máxima figura, sin duda alguna. Y del otro lado tiene un chavo que es Ocon, que no ha marcado la diferencia. Y bueno, ahí Fernando Alonso gana 20 millones de dólares. Es el tercer piloto que más gana en estos momentos. Sebastián Vettel, también tetracampeón, tiene 15 millones de dólares. Daniel Ricciardo, 15 millones de dólares. Charles Leclerc, el francés, 12 millones de dólares. Carlos Sainz, 10, que es su coequipero en Ferrari. Entonces, bueno, pues ahí está Checo Pérez. Entonces, sube a 8 meloncitos. Pues le va bien. Ahora, le va bien. Volvemos yo a lo mismo. Que dos. Pero por ahí leí que dos. Sí, pero lo más importante es eso. Sube en cuanto a salario. Todavía sigue lo de todo las marcas. Exacto. Yo creo que esta temporada sí fue un parteaguas para el Checo Pérez y las próximas temporadas todavía va a correr mucho Checo mejor. Gana mucho más, aunque parezca irreal, por los patrocinios que ha tenido. Bueno, ¿por su sueldo? Que por su sueldo, anteriormente. Chale. Anteriormente. Ahorita ya con 8 millones de dólares igual y ya se da un quien vive, ¿no? Pero sí. Tuvo buen padrino. Sí. Mi padrino lo quiere bien. Exacto. Y además con la seguridad, ¿no? Que le dio ver ganar a Max Verstappen a su coequipero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo eso? De apoyar, ¿no? Pero de me cuidar. Me entendiste. Ahora seguramente en esta temporada va a correr mejor. Es que por eso fue lo importante, porque fue un escudero, fue un segundo piloto que hizo. Y lo que más reconocieron en la escudería es que es un piloto, además de respetuoso, que se alinea con lo que pide la escudería y que no sea ese segundo piloto que todo el tiempo está causando problemas, como por ejemplo pasaba con Mercedes con Valtteri Bottas, que Valtteri Bottas era el segundo piloto, pero él quería ganar. Trataba de competir. Y quería estar por encima de Lewis Hamilton. Y dices, pues no, compadre, Lewis Hamilton es el uno y es la estrella. Es la realidad. Hay que estar consciente cada uno de su lugar. Pues sí. Pues sí. Todo aplica para lo que se dedica, para lo que nos dedicamos. Exacto. Aquí estamos contentos. Ay, que está bien. Oigan, ¿quieren una cosa macabrona? Es macabrona chiquita, ¿no? Como la maestra del CESA. A ver. Divertida. Que todavía no cesa. Del CESA, ¿no? Que no cesa. Es que no cesa. Nadie en el comunicado tendría, a partir de este momento, deja de colaborar. Con nosotros. ¿No? Sí. Bueno. Yo digo, que pida una pizza, ¿no? Bueno, pues Austria está organizando lotería para sortear 1,000 millones de euros entre vacunados contra COVID-19. O sea, aquí si te gana, o sea, aquí más bien compraríamos un boleto para poder vacunarnos, ¿no? O sea, esa sería la lotería. Pero es que Austria tiene un porcentaje muy grande de gente, como muchas ciudades europeas, con muchos países que no se han querido vacunar, entonces están haciendo esta rifa en donde, miren, como que ya andan aprendiendo de aquí. No es que les vayan a dar el dinero, o sea, no, es una rifa que sí ganas, pero no dinero, porque te puedes llevar que tu viaje, que tu coche, o sea, es en especie, no dan la lana. No, un así. Avión que no dan. Que andaba paseando ahorita hace por Oaxaca. Un rato, ¿verdad? Sí. Digo, andaba volando bajo. El avión presidencial. Que lo tienen que sacar de cuando en cuando. Si no, a dar la no vuelta, hay manera. ¿No? Pero bueno, ya empieza esta rifa en Austria, y pues no han hecho obligatoria la vacuna, pero están a punto precisamente hoy de pasar una ley en donde a los no vacunados los podrían multar con 600 y hasta 3.600 euros en Austria, porque pues están teniendo unos casos altísimos por allá. Y ya en serio hay que vacunarnos, porque si no pronto claro, nos vamos a estar riendo de esto todos, pero desde el cielo, ya vacúnense, sí, por favor. Por cierto, ¿quién está por allá? Mario Miranda. ¿Cómo estás, Mario? Hola, en Campo tal, Marte, ¿no? ¿Cómo estás?
Adela, ¿qué tal? Buenos días. Pues nos encontramos aquí en el Campus Marte, ubicado exactamente a un lado del Auditorio Nacional, donde este día se lleva a cabo la tercera dosis de vacunación para los adultos de 50 a 59 años. Y es que el gobierno de la Ciudad de México informó que aumentaría el personal que labora en estos centros de vacunación para así agilizar los tiempos de espera. Y es que, como podemos apreciar, pues sí son ya varias personas las que están acudiendo aquí a aplicarse la vacuna, y nos comentaron que el tiempo de espera son aproximadamente 10 minutos desde que llegan hasta que salen vacunados. Adela, también te quiero informar que en este punto, aquí en el Campo Marte, se llevará a cabo la vacunación el día domingo para todas las personas que no pudieron acudir el día que les tocaba. También informarte que en el módulo de vacunación ubicado en la colonia Nápoles se está recibiendo a todas las personas que por un motivo u otro no pudieron aplicarse la vacuna y se están aceptando de cualquier alcaldía. Pues Adela, pues hay que hacerles un llamado a todas las personas a que acudan a aplicarse la vacunación, ya que pues por ahorita, por el incremento de los contagios de COVID, es muy importante tener la dosis completa de vacunación, ya que si se contagian, pues los síntomas serían menores. Pues sí, Adela, porque además está bastante fluido, ¿no? Sí. Que sí saben cuál es la que están poniendo. ¿Qué vacuna están poniendo? ¿Astra? Estamos poniendo la vacuna hasta AstraZeneca y estarán hasta las 3:30 p.m. Buenísimo. Sale, pues gracias. Sí, hay que ir a vacunarse, los rezagados, no los que necesitan su refuerzo, lo están haciendo en el Campo Marte hasta las 3:00 p.m. y mañana también. Vacuna para rezagados, solo de COVID-19, no vayan a apuntarse para otra cosa. Y en el Pepsi Center también, ¿eh? Sí, está fluyendo todavía, rápido. Sí. Tengo reportes de ello. Ya la uso porque no me estorban, pero realmente son innecesarias. ¿Qué? Además de que me siento mejor protegida. Tiene razón tu novio, al menos esta vez. Sí, el doctor Macías, bueno. sí hace el bien. El doctor Macías, muy bien, sí, la verdad, el de las caretas. Es que lo de las caretas... Muy bien el si doctor. Si te dan extra protección, sí, úsalas, pero no, o sea, nada suple al cubrebocas. Nada suple. Nada. Nada. Ya, por favor, en serio, porque si no, nos vamos a reír de esto desde el cielo todos. Exacto. Es que sí. Oye, mi Ade... Ya nos vamos a morir. Ya nos vamos a morir. ¿Me vas a preparar mi... Tu sopilote? Por favor. No, porque nos vamos todos y sigue así. O sea, no. Espero que los más jovencitos... Ya tenemos nuestro pacto, la Carmela y Rafael. Sí, ya tenemos nuestro pacto. Hoy estoy viendo tus aretes. Ah, son Elguera. Están bien padres. Son unos camarones. Sí. Están padres, sí, ¿no? Ese camarón no se duerme. ¿Por qué dije Elguera? Son Espinosa, Daniel Espinosa. Están padrísimos. Es que Elguera me hace muchas cosas también. Te amamos, Elguera. Pero estos son de Daniel Espinosa. No es Espinosa Paz, no, se confunde. No, Daniel Espinosa, que tiene pues ya joyerías por todos lados. Oye, muchas gracias, que las dos vienen muy guapas. Hombre, bueno, muchas gracias. Hablando de eso, hablando de fashion y de mujeres bien vestidas, ya te contaba hace ratito que ayer me lancé a ver Spencer. La tienen que ir a ver, la verdad es que está espectacular. Es la película más reciente que retrata a Lady Di. Está protagonizada por Kristen Stewart. Y bueno, la verdad es que Kristen Stewart hace un trabajo increíble. Yo estoy muy seguro de que va a estar nominada a Mejor Actriz para los premios Óscares. La dirige el director chileno Pablo Larraín, quien también dirigió Jackie. Y bueno, como te decía... Ajá, sí. Es la misma que dirigió Jackie, ¿no? Exacto. Y como te decía, Ade, visualmente es espectacular. El lugar en el que la graban en un hotel en Alemania, que es increíble. Y además, los trapos que usa Lady Di, Kristen Stewart, en esta película son espectaculares. Lo decía Daniel, pues obviamente es Lady Di, ¿no? Ay, siempre tenía que estar vestida a la altura. Pero es una película muy fuerte porque retrata pues este momento en el que Lady Di ya odia estar con la familia real, ya odia al príncipe Carlos, ya odia seguir estos protocolos. Y te enseñan cómo Lady Di pues realmente tenía un alma muy libre. Y ella quería ir a comer McDonald's, quería poder salir a la calle sin que la estuvieran fotografiando. Y pues tenía todos los paparazzis encima. ¿Qué lugar? Pues, sí. Pero entonces, todo el mundo estaba... Bueno, era una niña cuando se casó. Sí. Era una niña, pero la verdad. Tú viste The Crown. Con lo que platicas, se ve como que dos personas diferentes, ¿no? Sí. Porque sí, en Spencer contra lo que vemos en The Crown. Sí, es diferente. Esto no lo... Según yo, esta parte de Lady Di nunca la habían retratado. Y es como... Es la Navidad de 1991.
la familia real se va a su palacio en Sandringham y ahí es donde Lady Di pues decide que ya no quiere seguir con la familia real, ¿no? Y es todo el acoso de los paparazzis, le piden que ella nunca puede abrir las cortinas de su cuarto, todo el tiempo. Bueno, acuérdense esta entrevista que ella da, Lady Di, en algún momento, creo que fue para 60 minutos, con Barbara Walters, creo, ¿no? Uy. O para quién fue. En donde ella cuenta todo, sus desórdenes alimenticios, sí, cuánto sufría, todo, y que ella, pues sí se casó enamorada, pero él se casó enamorado, pero de otras. Se casó enamorado, sí, ¿no? Pero de otra. Le trata justo eso, los rumores de infidelidades y además también. Aunque no son rumores, son. Bueno, pero en su momento no se sabía bien, y también el desorden alimenticio que en su vida, pues fue fuertísima. Fuertísimo. Ahora, si Harry y Guillermo llegan a ver esta película, yo no me imagino lo que tú sentirías como hijo. Yo creo que lo saben, lo vivieron. Sí, pero estaban muy chiquitos. Sí, revivirlo viendo una película así ha de ser fuertísimo. En Netflix hay un documental con la voz de Diana narrando. Exacto, en entrevistas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que les llegará a ellos. Que lo que les llegará a ellos. Esto que es público, obviamente quizá lo han visto o seguramente sí lo vieron, pero lo que les ha de estar, deben estar recibiendo ellos de información, sí, y no, cosas. Claro. Pues se supone que por eso Harry ahorita está peleado, porque sacó como ese lado de decir, yo no voy a permitir que hagan lo que hicieron con mi mamá. Eso es lo que se dice, ¿no? Que también. Bueno, pero esta mujer no es la mamá. Claro que no. Perdón. Obviamente. Sí, no, totalmente de acuerdo. No le llega ni. Nada. No hay punto de comparación. Es otra cosa. Pero sí, sufrió mucho Diana, la verdad. Fue una mujer que... Ahora, tío, lo que pasa es que la familia real vende. Claro. Ah, o sea, claro. Digamos que... O sea, obviamente... están los libros. Exacto. Ahorita Alberto. Claro, Alberto. Ya perdió su... Sí, con el escándalo. Derechos reales, el escándalo sexual. ¿Qué tal que su castigo es convertirse en un plebeyo? Sí. Así, como gente como uno. Ese es el castigo. Así. Le quitan los títulos. Pero bueno, sí, esa entrevista también, yo me acuerdo en su momento, fue Martin Bashir. Brutal. ¿Quién la hizo? A ver, ¿es esta, la de Martin Bashir? Puede ser esa, es para 60 minutos. Sí, es esa. Sí. Sí, Martin Bashir. Ajá. Entonces fue en Inglaterra, para un canal de Inglaterra, ¿no? Sí, yo me acuerdo que había sido... Ajá. Había sido... Claro, ya le reconocí. Y dolorosísimo. Cara. Sí, sí, sí. Exacto. Pues eso, algo más. Pues hay que verla, porque está buena. La voy a ver. Está en Netflix, de hecho, ¿no? Todavía no. Sí, está en alguna... ¿En plataformas todavía? Sí. No sé si en iTunes del Gabacho ya esté. Creo que en México. ¿Es buena? Yo la fui a ver ayer al cine. Pues, sí. La actuación de ella es impresionante. La van a nominar al Oscar a Mejor Actriz, muy seguramente. No, es que está... Bueno, está idéntica para empezar, ¿eh? Sí, está idéntica, muy parecida. Idéntica, pero camina igual, pero corre igual, pero mira igual, todo. Esa miradita así de Lady Di. Porque ¿qué tal la de The Crown? Sí, también. La que se parece, la de The Crown. De chiquita. Sí. Increíble. Sí. La miradita, es que esa miradita como hacia arriba, ya saben, la gente debe de saber perfecto. Vela, esa es la entrevista. Esa miradita. Esa miradita, híjoles. Esa miradita dice muchas cosas. Muchas cosas. Esa fue la entrevista. Checa si ya está en alguna plataforma, porque a mí me dijeron que sí. Lo único pero que no es fuente alterna, según yo. O sea, ya oficial. Debe estar iTunes gringo, seguro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la mesa que más aplaude. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. ¿Qué universidad es esa? ¿Qué universidad es esa? Tienes toda la razón, Ade. Spencer, aquí en México se puede ver en el cine, pero si tienes VPN como el Dani, la puedes ver en Amazon Prime. Amazon ya está disponible Prime. En Amazon Prime. ¿Con VPN? Exacto, con VPN porque nada más está disponible en Estados Unidos. Uy. Uy. VPN. Así que la puedes ver hoy. Sí, la puedo ver hoy, justamente. ¿Con qué VPN? Sí, es muy de secundaria ese. Ahorita que salga, ¿no? Mira, ya está The Last Duel. Ve buscando un lugar. ¿No lo has ya, visto? Mira, sinceramente, la gente que dice está que buena. Ya no se aguanta. ¿Me mandas el link de ahorita? Está muy buena.
pero Nacho era gringo. ¿Por qué vas a aguantar un chiste antisemita claro, o que ataque no, a cualquier comunidad no, y a no, cualquier es, minoría? No, son una, son unos tarados. No, ha habido también modificaciones incluso en estandoperos, cosas así. No, bueno, no, sobre todo gringos. No entiendo nada. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la banda? Le quedó muy bien el papel a Kristen. Por aquí alguien dice que está muy larga. Puede ser que esté un poco larga. Pero eso están haciendo todas las películas. Ahora ya son de más de 2 horas. Ay, eso es corta. Ah. Ya estábamos llegando a las 3 horas casi. Sí, casi. Las, pero, estaba promediando. ¿Con cuáles? Todas estaban arriba de 2:40. Pues sí, dile. Pero quería tocar antes. Yo he sentido que de 2 horas o 2 horas y media son ahorita, güey. Las que promedian los 90 minutos son las infantiles esas. Ajá. Cajón. O sea, no son las que veía yo. Cristian pide que si lo felicitas, Ade, porque es su cumpleaños. Feliz cumple, Cristian. Y pues gracias por nuestro no veneno de hoy, ¿eh? Sí, estás todo triste, ¿eh? Tratado, sí. Oigan, pero no olviden darle no, share, no, like. No ha sido cromático. No ha estado cromático. No, y recuerden, nos gustan los tonos cálidos. Que cómo buscan el video, que no lo encuentran. Ah, el de la maestra azul. ¡Órale! Mira nada más el rojo. ¡Eso! Ahí está. Reita de la Garza. Lo llamaste, Luis. Que buen viaje a Mariano, que ya se regresa a Canadá. Buen viaje, Mariano. ¿Te acuerdas la que siempre nos mandaba? Sí, esta... Rositas. ¿Alguien comparte? ¿Cómo se llama? Déselo a la señora de la casa para que lo vea. Me siento de la chingada, sí. Di positivo. Gracias por estar conmigo, los quiero, dice Elizabeth Camacho Morales. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí me preguntaron en el chat, les contesté luego, pero para los que no vieron... El Super Bowl 13 de febrero. Sí. Dicen aquí Carlos Curipini. El Prián ya murió, preparen todo. No, pero es que ya murió desde hace un rato el Prián. Sí. O sea, no de ahorita, si lo hemos venido preparando desde hace mucho. Oye, hoy todo ya de preparé hasta el mío, para que me entiendan. Oye, lo de Benedicto. Está si vieran de la fiesta temática que estábamos está armando. Está fuertísimo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal que te estábamos armando tu fiesta temática? Ah, si mi fiesta temática va a ser mi funeral. Una fiesta temática. Les juro que estábamos hablando, o sea, pero decíamos, entonces el ataúd. Funeral, pero el ataúd, pero... ¿Y quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Un verdecito de Lucía Sánchez. Sí, ya gracias, Lucía. Que la que se muera primero hace el sopilote, la que se muera... después hace... No, la que no se muera... Hace el sopilote. Hace el sopilote de la que se muere. O sea, está, es todo un acuerdo. ¿Y ustedes? Todo un acuerdo. Crisel McKenzie. Crisel McKenzie, ¿dónde estás, mana? No, Adela estaría si se pudiera el ensayo. ¡Sí, el ensayo! ¡El ensayo general! Mira, además, quiero leer, o sea, quiero leer el texto, ¿eh? No, es que ven, qué preocupación. Quiero leer el texto. No, 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 Maca, no, no te Maca, pongas sentimental. No, no te pongas sentimentaloide. Sí, no, no. Y no lloras. Sí, no. Hablas que se te entienda. Que se te ahogue la voz. Exacto, nada de eso. Saben depresión. Si nunca han tenido que en un evento leer el prompter junto a Adela, o sea, perdón. ¿Qué saben? Depresión laboral. Sinceramente. Ade, necesitamos la saga, ¿cuánto más? Dice Rubén. Falta poco. Ya merengue. Ahí voy. Estoy ahí. Medidas de sanidad, por favor, cuidémonos. Usemos el cubrebocas, mantén la sana distancia, no visites lugares concurridos. Recuerda que la pandemia no ha terminado y por los tuyos, por los míos y por los nuestros, no bajemos la guardia. Llamarle la mesa que más aplauda, la depresión de la República, no sé cómo, yo hoy sí estoy realmente deprimida. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Ay, pues por tanta cosa que pasa aquí, por Salmerón y por todo eso. Pues bueno, pues es parte del folclore de la 4T, ¿no? Folclore. Es que este folclore está... ¿Cómo estás tú? Bien, bien, pues aquí en... O sea, ¿ves que sí cabe lo de la amargura de la nación? Claro, la amargura de la nación, sí, cabe perfecto. Nos sí, entra claro. Suavecito. Bueno, mira, más vale reírse, ¿no? Son de esas cosas que dices de pronto, pues hay que encontrarle
el lado humorístico, o por lo menos ácido. Pues sí. Para que digas, bueno, pues sí, no puede ser, pero realmente lo que sucede sí es un poco de, pues de risa loca, ¿no? En términos de, pues, digamos, el cambio que se prometió de alguna manera, en, no solo de fondo, sino también en las formas, porque el presidente es mucho de hablar de formas y de cambiar estas, híjole, pues sigue exactamente igual. Perdón, es que mi teléfono... Ah, caray, era yo. Discúlpame. Pero sí, justamente eso, ¿no? Las formas. O sea, nadie cuida las formas ahí. Sí, yo entiendo que el presidente, por ejemplo, se ponga a defender a Delfina Gómez o a propio Cuitláhuac García, que son pues compañeros de travesía, compañeros de lucha, de las campañas. De lucha. Exactamente, compañeros de lucha, pues tienen que hacerlo. De ahí a defender a un T por ocho como el señor Pedro Salmerón, pues no veo qué necesidad tenga el presidente de gastar su capital político en alguien que nada más les ha dado problemas y dolores de cabeza, ¿no? Es un hombre pues con muchos cuestionamientos, cuestionado públicamente en los medios, cuestionado en la academia, metidos en líos asquerosos, y que para el presidente, por algo de lealtad y absolutamente incomprendida, porque no tiene el capital político el señor Salmerón para pagar esta verdadera avalancha de denuncias en su contra por ser acosador, no solo digamos, de sus alumnas en el ITAM, porque recordemos que el presidente y sus seguidores son dados a menospreciar todo lo que pueda salir. No, bueno, pero de la UNAM, yo ayer entrevisté a una chava de la UNAM. Así es, y no solo de ahí, del propio Morena, Adela. Y de Morena, ¿cuántas denuncias no han habido de mujeres del partido? Exacto. Que valientemente denunciaron, la verdad hay que decirlo, y algunas hasta renunciaron al partido. Claro, y otras pues desde hace tiempo, o sea, recuerdo esta joven Estefanía Veloz, que me parece verdaderamente una un chivo en cristalería, pero que es una ferviente seguidora de López Obrador y defensora de su proyecto, denunció hace más de un año, de año y medio, los acosos del que fueron víctimas ella y varias mujeres durante la campaña por parte de Pedro Salmerón. Y aquí lo que me llama la atención, Adela, es esta este valemadrismo del presidente respecto a lo que sean delitos en contra de las mujeres. Sí, sí, creo que es un fenómeno que no capta, creo que es algo que no acaba de procesar, porque es de las pocas de los pocos temas, Adela, que no entran en digamos, en su cajón, donde es fácil polarizar y decir los buenos contra los malos, los conservadores contra los liberales, etcétera. Él ha querido meter el asunto de las mujeres en este juego y nada más no ha podido, ¿no? Creo que ahora dice, caray, que las denuncias, que no ha habido denuncias, que sería bueno, pero caray, precisamente el problema... Y un reclamo legítimo, constante, y que se le ha hecho mucho caso, porque así debe de ser, es que las mujeres en muchos casos no denuncian por miedo, porque hay una figura de poder ahí, que vaya que Pedro Salmerón lo es, ¿no? Porque pues ese es el acoso, sin duda. Así se da la figura del acoso. Así es. O sea, y un maestro... Es una figura de poder. El sin duda, y de autoridad, claro, claro. Así es. Entonces, incluso el joven, el estudiante, el alumno, depende en muchas cosas pues de la buena voluntad del maestro cuando o de la mala. O de la mala, claro, claro. En este caso. Entonces, sí es muy llamativo que el presidente siga sin entender, sin procesar este asunto de las mujeres como víctimas. Porque, digamos, ya sucedió en marzo de hace dos años, cuando dijo que eran parte de que las usaba el movimiento conservador, luego les dijo violentas, las descalificó, que estaban en contra de su gobierno, mal, todo absolutamente mal. Y me parece mentira que no haya habido ahí quienes le expliquen bien que, en qué carril
ahora sí que cómo se come esto, ¿no? Sí. Del abuso contra las mujeres. Que, y que votaron por él, Y muchos de ellos votaron. Muchas de ellas, claro que votaron por él. Y lo que piden pues es respeto a ellas, ¿no? Como víctimas, más allá de la incapacidad del gobierno hacer políticas públicas al respecto, pues por lo menos un mínimo de respeto a las causas. Hay en este asunto, Adela, no sé si a mí me llamó mucho la atención. Permíteme un segundo porque ya está Rafa Pérez Gay también con nosotros. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo les van? ¿Cómo estás, Adela? Juan, ¿cómo te va? Pues aquí, indignado. Los oigo ahora hablar precisamente de este tema que ha ocupado parte de la agenda de la semana y coincido contigo y con Juan. Es realmente escandaloso que el presidente de la República no haya tenido empatía con el movimiento feminista, que seguramente votó por él, y luego por las denuncias de diversas de muchas mujeres, y luego más precisamente las 20 denuncias con que carga este individuo que es Fernando Salmerón, se llama. Les digo una cosa, no solo eso, el presidente se ha aventado la vacilada de decir que es un gran historiador a la altura de Friedrich Katz, el gran biógrafo de Villa. Es decir, no solo no ha podido ser empático con las denuncias de las mujeres, sino que lo elogia públicamente y dice que no va a dar ningún paso hasta que no haya denuncias formales. Es realmente muy, yo diría que decepcionante, desmoralizador, y que hay que ejercer una crítica realmente frontal ante esta postura. ¿Cómo es posible? Juan escribió un artículo ayer, muy bueno, antier, diciendo, bueno, amigos panameños, lo lamentamos por ustedes en el caso de que realmente pues, este señor vaya. Ahora sí que lo mandan para allá, ¿no? Pues sí, pues me parece realmente, realmente escandaloso el asunto del acoso, no solo el acoso, la violación, el abuso y la violencia en un momento en el cual las mujeres mueren víctimas de violencia masculina, muchas veces de sus exparejas y muchas veces dentro del seno de su propia familia. Si el presidente no puede ver esto con claridad, yo no sé qué podría ver con transparencia para estar cerca de las mujeres. Pero al final tendrá a ese grupo de mujeres votando en contra en el momento en que tengan que votar. Pues sí. ¿Qué ibas a comentar algo de ayer, Juan? Sí, mira, hubo un tweet de la senadora Malú Michel, que es una senadora de Morena. Ya lo comentamos aquí también, y el documento. Exacto, eso pues, llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que se muevan de un lado a otro sin ninguna, digamos, sin ningún pudor o sin ningún rubor? Pero mira, veamos esto. El nombramiento de embajadores. Todos los presidentes en México han hecho nombramientos de corte político o de interés, en este caso sobre quién lo representa. Hay presidentes que han nombrado embajadores, pues a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, pues a diversos políticos, como digamos, cada quien escoge más o menos, pues, quién lo puede representar. Claro. En el extranjero. Que el presidente haya decidido que un acosador de ínfima categoría como este señor, que no tiene más que el prestigio que le ve el presidente, ¿no? Pues es un reflejo clarísimo de cómo quiere el presidente que se le vea afuera. El presidente tiene un problema con el mundo, lo sabemos, es recurrente en ese sentido, y no ha hecho otra cosa más que pelearse con los españoles, los movimientos en las embajadas. La embajada de España es un verdadero desastre, Adela, todo lo que ha sucedido ahí. Quitaron a un agregado cultural, nombraron a otra, no la mandaron, se fue la embajadora. Sí, luego sí, dijeron que un priista va a ser el embajador. Ni han respondido. Que en España ni siquiera han contestado. Y mira, hay un principio en diplomacia, Adela, que es la reciprocidad. Uh-huh. Si un país hace algo con otro, pues ese le contesta con la misma medida, por decirlo de alguna manera. Si tú me pides visa, pues es muy probable que el otro país te pida visa. Claro. Aquí
cuando el presidente dice que los españoles nos han saqueado, que nada más vinieron a asesinarnos, el otro día comentaba que le dijo a un empresario español que ustedes nos han ofendido como pueblo y como nación, pues bueno, cuando las expresiones públicas sobre ese país son esas, ¿cómo espera que le den un beneplácito para que mande un representante? Sí, pues claro. Y en ese caso. Y en el otro, pues el asunto de Panamá, pues sí. Que ya es escándalo en Panamá también, ¿eh? Pues cómo no, porque esas cosas no pasan desapercibidas. En épocas, claro. ¿No? Sin duda. O sea, ¿cómo van a aceptar a alguien así? Y mira, va a ser muy difícil la tarea para este individuo si es que llega a ser nombrado, ¿no? Porque esa ya no, digamos, ya no sería bronca del presidente si el Senado lo aprueba. Lo aprueba. No, pues el presidente hasta ahí llegó, digamos, en la suposición de que hubiese sido un favor a este sujeto, pero si llega a Panamá, pues la va a tener en chino, ¿no? Y parece ser que, pues como es proclive a la violencia y etcétera, pues no va a tardar en hacer una escenita. Y un escándalo allá, ¿eh? Y un escándalo allá. Pues sí, vamos a ver qué pasa en el Senado. ¿Qué ven ustedes que pueda pasar en el Senado? Pues mira, hay varias mujeres en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿eh? Entonces creo que no la va a tener, nada sencilla, ¿eh? Y fíjate que normalmente los nombramientos de embajadores, pues como son nombramientos de los presidentes, ajá, sí, y tienen sí, que ver sí. con su normalmente pasan. Es muy raro los que se cuestionen. Pero creo que este va a estar rudo y va a estar difícil y va a tener la atención pública y concretamente los ojos puestos ahí, sí, sin duda. ¿No, Rafael? Bueno, y les recuerdo que ayer o antier Ricardo Monreal dijo que lo iban a tratar con bien, pero que de pasadita dijo él este personaje Salmerón me ha tratado muy mal en las redes, dijo Monreal, de modo que no la va a tener nada fácil. Dice Juan y dice bien que la diplomacia mexicana, los nombramientos de todos los presidentes, siempre había tenido, digamos, un mínimo de decoro, por no decir que en muchos casos habíamos tenido grandes representantes. Recordó Juan a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, yo recuerdo a Sergio Pitol, recuerdo, si me permiten, a José María Pérez Gay. Es decir, gente preparada que conocía el país al cual iba y muchas veces estábamos orgullosos de ellos. La diplomacia mexicana, el servicio exterior se caracterizaba por eso. El propio Jorge Castañeda, cuando fue canciller, se encargó de nombrar a buenos escritores formados para que representaran no solo como embajadores, sino como agregados culturales a México en cada uno de esos países. Parece ser que, como muchas otras cosas de este gobierno, eso también ha sido destruido lentamente, pero sin pausa, por este gobierno. Quirino Ordaz, pues hasta donde yo entiendo, no tiene todavía el beneplácito de España. Y tiene razón Juan, ¿qué beneplácito puede tener si el presidente lleva un buen rato diciendo que los pueblos originarios fueron destruidos y masacrados por los españoles, que los españoles son los culpables de que nuestra civilización extraordinaria indígena no se haya desarrollado? Una cantidad de disparates históricos que van a dar hacia afuera, porque vivimos en un mundo, nos guste o no, globalizado. Todo se está oyendo y todo se está tomando nota en el mundo entero, Adela, Juan, ¿no les parece? Pues sí, sin duda. Juan. Mira, otro tema que a mí, hoy lo tocó en la mañana del presidente, que regañó el INE por la falta de austeridad. Ah, sí, también. De veras, dijo. Porque aparte para gastar y a gastar a lo menso, pues este gobierno se ha pintado solito, ¿no? Y sí creo que hay una como, mira, este pleito del presidente con el INE va a seguir hasta el 2024. Sí, claro. No se va a acabar. Y hasta después, pasando el 2024. Así es. Gane entonces, quien gane. Así es. Y al margen de que ahorita platicamos, si quieres, de la revocación, yo creo que lo importante para el presidente ha sido el pleito. ¿Sí? Mantener este pleito de manera constante. Que le ha redituado mucho, Juan. Por eso lo sigue haciendo, porque le reditúa. Claro, porque a él le conviene el pleito. Le importa más mantener el pleito que el resultado en la votación. Claro, hombre. Eso que ya lo sabe.
Es un ejercicio del que ya sabemos el resultado. Y que sí va a costar lana, ¿eh? Aunque cueste poco, va a costar. Sí, va a costar y va a costar bastante dinero. Pero yo coincido, es decir, el pleito del presidente con el INE tiene, creo que como objetivo, desaparecer la autonomía del INE, cooptar y hacerse de este instituto que ha resistido, creo yo, como pocas instituciones. Habrá un cambio serio porque el año que entra se retiran Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y entrarán dos nuevos, un nuevo presidente consejero y otro nuevo consejero. Ese creo que es el momento que el gobierno y el presidente están esperando para poder adueñarse o si no adueñarse, para dar un paso más dentro del INE. Eso creo que es al final la meta y el objetivo del presidente López Obrador con este instituto. Y la revocación, pues sabemos lo que va a ocurrir con la revocación, aunque tengo la impresión de que será una revocación muy desangelada. Vamos a ver, creo que van a poner 60,000 o 70,000 casillas y no las 160,000 que debían poner si hubieran tenido el presupuesto necesario para hacerlo. De modo que probablemente tendremos una revocación más bien desangelada, aunque el resultado ya sabemos cuál es. Pero detrás de eso está una embestida nueva contra el Instituto Nacional Electoral. Oigan, métanse a la cuenta de Morena en Twitter, porfa. Vas a Bala, métanse a la cuenta de Twitter. Lo tuitearon hace exactamente 3 horas. Oye, en lo que hacen ustedes eso, sí, y el presidente diciendo que si ganan más y que lo que ganan y que los viajes y que los viáticos, ya chole, como dice él, ¿no? Sí. Ya chole. ¿Qué pasa, Zavala? Te veo ahí. Pues dice que la conferencia de mañanera, ¿qué es? No, es Morena, el partido Morena. A ver, léenos tú, Adela, a ver qué dice. Es que está muy precioso. No, es que lo tienen que ver. Si digo, no, Leo. Si partido Morena MX. Sí. Andan tantito confundidos. Bueno, o sea. Sí, partido Morena MX. Tuvieron una confusión ahí. Ya ni yo con Toledo. O sea, no, eso no, pero eso. Pero esa no fui yo. Es que tuiteó el becario. Sí, el becario. Ahí y aquí también. Yo creo. ¿O no? Ya o no. En una de esas hasta fue Citlali. Oye, pues yo veo, pero no veo ninguna cosa. Hace 3 horas. Tres horas exacto. Color sepia. Color sepia. Vean sus imágenes. O sea, pícale a media. ¿Qué están leyendo? Mira, Pérez Gay sí está buscando. Busquen una imagen. Yo ya lo vi. Ya con eso. Una imagen. Ya parece que estamos jugando. Lo de Guadalupe Posada, ¿ya lo encontraron? No. Sí, pero ¿qué tiene? El 20 de enero de 1913. Ajá. En la Ciudad de México, el grabador José Guadalupe Posada. Ve la foto de Posada. ¿Quién es? José Clemente Orozco, manito. Posada no es. Bueno, órale. Es que... No, pues es que ¿pero qué puedes esperar de los de Morena, hombre? ¡Ah! Es que, o sea, si los dirige Mario Delgado, pues, digo, todo lo ¿cómo lo, quito esto, manito? No puede poner bien un tuit. No. Bueno, confunden a Orozco con José Guadalupe. Entonces es lo que les digo. Pero bueno, ¿qué otro tema quieren tocarte en unos minutos? Mira, yo quisiera rápidamente, por tocar, incluso hasta generacionalmente, pues que se cumplieron 100 años de que Luis Echeverría cumplió 100 años. ¡Sí, qué cosa! ¿No? Así como decían de eso de que no hay mal que dure 100 años, pues sí hay, ¿no? Echeverría sigue. Ahora sí que vivió para ver a su más aventajado alumno, que sí, es López Obrador, en el gobierno, ¿no, Rafa? ¿O qué? Así es. Bueno, la vida lo premió con eso. Yo escribía y decía que yo lo único que le deseo es que cumpla 25 años más para que vea de qué lado más que la iguana, como se dice aquí en mi casa. Entonces, la verdad es que tenemos a un presidente, a un expresidente, a un narcisista maligno, que concentró el poder y que fue un represor tremendo, que fue un presidente que, no nos olvidemos, dejó la economía en llamas.
todo por sus malas decisiones. La apertura democrática fue francamente una farsa, y lo que intentaba hacer en el exterior, que fue recibir a los exiliados chilenos, que fue los países no alineados, el tercer mundo, fue realmente un modo solamente de exhibirse, ¿no? Luz de la calle y oscuridad de su casa. Para mi gusto, uno de los peores presidentes, un presidente realmente nefasto. Ha cumplido 100 años y todo mundo que tenga memoria recordará cómo terminó su gobierno y luego cómo le dejó a otro pésimo presidente que fue José López Portillo. Pero y si no lo recuerdan, pues basta con que vean lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Sí, que eso es similar. Porque Echeverría también se peleaba con todos, se peleaba con los empresarios, con los estudiantes. Fue a increpar a los estudiantes de la UNAM, les dijo que les pagaban la CIA. O sea, igual que este, ¿no? Que con los conservadores. Entonces seguimos en ese viaje al pasado, que en ese túnel del tiempo, que es el gobierno de López Obrador, ¿no? Ya nada más nos falta ver a las chicas a gogo. Un viaje regresivo realmente en política, en asuntos sociales, en cultura. Es un viaje regresivo del cual vamos a tardar un poco en regresar. Eso es lo que voy viendo cada día que va pasando y cada lío que se va haciendo mientras Echeverría cumple sus 100 años. Pues sí. ¿Qué más, muchachos? ¿Algún chiste bueno que tengan por ahí, Zavala? No, sea, tú, ¿no? Uno. ¿Algún comentario ahí? No, porque estoy al aire. Los hago cuando estoy en corte comercial. Sí. Oye, pero con Echeverría no funciona ese del... No, ese de ya se va a morir. No, ese no funciona. Pero pues con 100 años está tocado el corazón, le da COVID. Pues uno pensaría con Echeverría, pero no. Yo creo que va a sobrepasar los 100, ¿eh? Hay que ver qué mundo le vamos a dejar a Echeverría. Entreli Chabelo. Sí, Entreli Chabelo, ¿no? Oye, él fue a la catafixia. Sí, y estábamos hablando esta semana también quien cumplió años, Ignacio López Tarso. Sí. 97 años. Y sí. Súper lúcido. Grandísimo, primerísimo actor, y si quiere seguir trabajando. Dice que en Televisa ya no lo llaman, ¿no? No, pues ahí ya no llaman a nadie, ¿no? Exacto, ni quien quiera. Qué bueno que mencionas eso, Adela, porque, bueno, yo soy una persona que respeta muchísimo a los viejos. Pero cuando vi la fiesta que le hicieron a Echeverría y aparecen Augusto Gómez Villanueva, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge de la Vega Domínguez, digo, oiga, no tendremos mejores viejos. Sí tenemos mejores viejos. Ahí está López Tarso. López Tarso, claro. Sí, por sí, pero esa de fiesta de Echeverría era como el santo contra las momias de Guanajuato. Pues es lo que yo digo, ya también. Aquelarre, aquelarre. Aquelarre. Sí, no, pues 90 y fe, o sea, pero imagínate, pues esos tienen, no, digo, Gómez Villanueva, que la creo que le hizo todo un libro y todo, pues tienen 90 y tantos. Sí, sí, 92 años, 92 es que, años. La verdad Porfirio, es que Porfirio 90, ¿no? Estamos Porfirio, viviendo 90. Más años, la verdad, la gente está viviendo más años en esta época. Pues sí, pues, sí, sí, sobre todo parte, si fuiste expresidente y en fin. Que tuviste tan buena vida. Pues sí. Oigan, les mando una. No, pues fíjate que todos los que siguieron, pues se murió López Portillo, bastante mal, por cierto. Sí, sí. Asha le metía sus madrazos y luego. ¿No te acuerdas que lo fue? Claro. Así, claro, claro. Oigan, pues les mando un abrazo. Cuídense mucho, que el COVID está todo lo que da. Así es. Hay que cuidarse. Yo quisiera pensar que la próxima semana ya nos veríamos, pero pues más bien vamos viendo, ¿no? Así es, Adela. Les mando un abrazo, gracias como siempre. Gracias, Adela. Gracias. Gracias. Aquí anda, aquí anda. Y gracias a ustedes, por supuesto, por su atención y compañía. Nos vemos mañana, ya viernes, a las 9 de la mañana y comenzamos a escucharnos a partir de las 10. Que pasen un buen día y hasta entonces. De la familia Jadeco.